Buenas, buenas, estamos en saludos con Bandan. ¿Qué tal todo? Oli, ¿Se escucha bien? Oli. ¿Se ve bien? Poco diferente. Ya estoy. Ah. Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? El ángulo de León ahí, de Sí, posición de poder. cambió un poco. Overlord León. Lo importante es si se escucha bien también. Eso es importante. A ver, cuéntenos. ¿Qué decir? León de mí, sí. Perfecto, soy Leomado. Indy, ¿cómo estás? Ahí está. Bien. Bueno, para cualquier persona que estuvo el jueves pasado acompañándonos, hoy vamos a seguir esa sesión. Y no hay mucho más para decir, no hay ningún anuncio hoy, así que estamos tiempo solo a esto. Seguimos con el anuncio de cafecito. Cierto, dale con eso. Desde la semana pasada, digamos, hasta los, yo voy a decir los próximos 2 meses, como para dar bastante changüí, todas las donaciones que se hagan a través de Cafecito, que es una app que funciona, creo que solo en el territorio argentino, no estoy muy segura, van a ser donadas a la Federación LGBT. Ya nos estuvimos poniendo en contacto con ellos. Así que toda la plata que de Cafecito va a ir para ellos. Tienen unas movidas muy importantes en lo que es la protección al colectivo LGBT+. También concientización al resto de la sociedad. Es una agrupación muy copada y queremos ayudarlos. Así que el link de Cafecito lo spamea nuestro bot cada 20 minutos más o menos, pero creo que es cafecito.app, no me acuerdo, cafecito... Barra la taberna, sí. Sí, barra la taberna de rol. cafecito.app/la taberna de rol, app con doble P. Creo que cada cafecito son 30 pesos argentinos, que hoy en día creo que es el equivalente a 2 caramelos de menta, probablemente, o una naranja, no estoy segura. Un cuarto Ay, kilo no. de pan. Bien. Medio alfajor. Sí, toman sería genial, si no, no importa, pueden compartir. Sí, sí, obviamente, es completamente a voluntad de la gente. Nosotros simplemente queremos avisarle que vamos a hacer eso. ¿Qué más sigue? Bueno, agradecer a la gente que hizo posible este stream. Tenemos a Max, que nos hizo la música de algunas partes del stream, como ya volvemos, el outro, la intro. Bachi, que hizo la intro y estuvo editando los overlays. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes de los chicos que van a venir en el overlay. Tenemos nuestros emojis, que los hizo Crossmic y Akira. Y eso es todo. Siempre me olvido nada de alguien, ¿no? Estamos todos. Y bueno, ahora lo que sigue, vamos a dejar la intro. Está buenísima. Y después vamos a empezar a jugar. We'll be right back.
Estábamos muteados. Musiquita. Estábamos muteados. Ahí va. Ahora también escucho la musiquita. Ahora sí. Lo que va a pasar ahora, les voy a contar las escenas del capítulo anterior. De esta parte generalmente se cargan los jugadores, pero esta vez me toca a mí por los problemas. Como para acelerar el proceso. La última sesión que jugamos, completa, hace un par de semanas, el grupo había decidido ayudar a una amiga que se habían encontrado en Irmón a reencontrarse con el grupo con el que originalmente viajó hasta acá. Pero ellos estaban en otro pueblo más adentro del continente. Así que por primera vez en la aventura, después de mucho tiempo, decidieron alejarse del barco para ir continente adentro a llevar a esta chica, se llama Camila, con sus respectivos amigos. El viaje empezó complicado. Esperen que hay inspiraciones instantáneamente. Wow. Para Cal. Gracias, y para Cal. Kaya. Yeah. Todos inspiraciones. Y decidieron hacerlo, así que tuvieron un pequeño viaje en Way a través de un bosque extraño. Después de un par de días viajando, se habían encontrado con que en la oscuridad absoluta del bosque había como una palizada y unas luces. Decidieron evitarlo y seguir su camino adentro y se encontraron con unos pozos. De repente había mucho olor feo. Fueron unas fosas comunes con muchos cuerpos y de repente tuvieron que pelear contra una flor de cadáveres. Estuvo re buena esa pelea. El monstruo ese está genial cuando los jugadores no son inmunes al veneno. Y después de eso estuvieron inspeccionando un poco más las fosas y al parecer la gente de las fosas tenía como unos uniformes medio deportivos de colores y con números. Así que decidieron continuar el viaje adelante. Lo siguiente que sucedió fue que acamparon y es acá donde empezaría esta sesión. Cuando se fueron todos a dormir, Cal se despertó en el barco. ¿Se escucha la música, no? Sí, yo la escucho. Ah, ¿por qué? Creo que me quedé tildado, así que voy a agarrar y prendería a apagar. A ver si funciona. Ahí está. Cal se ha despertado. Es que yo no escucho la música. Capaz que el sonido está saliendo por otro lado. Sí. Ahí está. Ahora todos escuchamos la música. Bien. Cal se había despertado. En el barco, en absoluta oscuridad, pero estaba en un lugar extraño. Muy familiar, pero diferente a lo que conocía. Había recorrido el barco y al parecer veía a las otras personas que estaban ahí. Pero cuando se dio cubierta se dio cuenta que estaban muy lejos. El barco estaba navegando en el cielo de noche y arriba de él, cubriendo el firmamento, estaba el mar. La única persona que estaba despierta y estaba asustado era Dur, que le decía que había alguien en el barco lastimando a Baggins. Cuando él descendió hacia ese lugar, encontró un pequeño animalito extraño, hecho como de humo, con naranjas, metiéndole el brazo adentro de la cabeza de Baggins y sacando un recuerdo. Él Cal lo reconoció porque estaba, era algo de su ciudad natal. Decidiendo rápido qué hacer, Cal lo atacó. Yo recuerdo que la tirada fue un 14. De ahí vamos a empezar hoy. Estoy fe, no está mintiendo el DM. Sí, yo también me acuerdo que era un 14. Bien. Saltaste rápido con tu estoque. Le pegaste. Te cortó el bracito que cayó al suelo, la mano. Quedó como una pequeña montañita de hollín. El recuerdo va a girar y hace como pedacitos de vidrio. Las maderas. Cuando se queda quieto,
Creo que hay dos micrófonos prendidos. Puede ser. A ver. Puede ser Leons. Puede ser que yo me esté muteando, ojo. Seguí hablando por las dos. Ahí va, ahí va. Y segundito. Ahí está. Golpeás, se le cae la mano. El recuerdo de este gira un poquito. Queda ahí quieto. Vines sigue dormido. Si no estuviera en este lugar. Esta criatura se agarra el brazo. Empieza a inflarse. No mucho, un poquito. Todo anaranjado. Vos, te mira. Te abre la boca y la cierra con anillos. Y se mete adentro del barco, pero de la madera. ¿Vas a hacer algo vos? Voy a agarrar el recuerdo. Dale. Lo agarras. Tiene un color medio turquesa brillante. Una pelotita. Brilla apenas, muy pálido. Vos lo mirás. Lo ves así, bien en detalle, y te aparecen unas imágenes. Todas. Como superpuestas, pero en esencia es Baggins arreglando cosas en Gakshakot. Tiene unas herramientas hechas por él, de piedras, y está tratando de armar algo. No está del todo definido, no es algo estático, simplemente como que se superpone con otras veces en las que él hizo eso. Okay. Al toque es cálido. Qué bueno que llegué, Baggins. Te podrían haber sacado este recuerdo. Y me voy a sacar a Baggins y voy a ver si de alguna manera puedo. Tucu, tucu, se lo apoyo con el tipo en la cabeza. Como vamos a ver. Tuc, tuc. Haceme una tirada arcana. No pasó nada, me parece, ¿eh? Ah, mira, se murió de Adiños. ¿De Adiños? Sí, ahí hay algún grupo. También. Dudas. A ver ahí. Bueno, nada, no, para. Sacaste uno. Nah. Bueno, está bien. Maldito. Ah, pero tengo inspiración yo. ¿Tenés inspiración? Sí. ¿La vas a usar? Sí, obvio. Arcana, bueno. ¿Para qué? Se me trajo la pente y el silver que tengo aquí en día. Millón de... Esto es acá, Arcane. Ay, no, es cierto que esto es re nuevo y para mí. Acá está. Arcana, más uno, 8. 8, bien. Extendés la mano y le empezás a golpear en la cabeza a Baggins con su propio recuerdo. Trata de hacerlo despacito. Sí, no es fuerte, no querés ni romper a Vines ni al recuerdo, eso. Exacto, claro. Exacto. Empezás a golpear. En un punto, por el rabillo de tu ojo, tu espada como que se mueve. La tenés en la mano, pero se mueve en sí misma, sin cambiar de lugar ni nada. Algo cambia en ella. Sin darte cuenta, tu mano se hunde. La cabeza de Vines. Das el recuerdo y cae adentro. Sospechás que llegó yo al lugar correcto. Dio resultado. Bien. Ahora. Voy a tratar de alguna manera, digamos. ¿Cómo se dice en castellano? Survivalesca. Voy a tratar de. Sí. Voy a tratar de. A ver si identifico con algún olor a este. A este monstruo humeante. Porque nada, debe tener al menos olor a humo, creo, ¿no? Sí, exactamente. Lo olfateas un poco así en la montañita que dejó. Es Oshin. Y si querés tirar para ver si sacas algún detalle más, no hay problema. Dale. No te puedo creer. No te puedo creer. Es uno de estos días. Está saliendo. Yes. Carajo. Y se te mete un poco de hollín en la nariz, estornudas.
Cooper te llama atrás. Cal. Cal. Sí, ¿qué? Que algo nos... Creo que algo nos está... ¿Cuándo? Fuera. ¿Afuera dónde? ¿En el mar? El bosque, ¿Qué Cal. bosque? Estamos en el mar. Y... Te despertás. Estás en... Me toco la nariz y la boca. Todavía sentís el gusto a Eugene. Feo, pero está ahí. Edur está durmiendo. El resto de la tripulación también. Parece que la guardia le tocaba a Edur, pero se quedó sentado en un pedazo de un tronco. Y está todo oscuro. Está todo oscuro. La apenas cosa iluminada que hay son las brasas que sobraron de la fogata que hicieron ustedes. Bien, ¿y qué veo a mi alrededor? ¿Veo algo? Haceme una percepción. Bue. Perdón, que me ría. ¡Carajo! Para que se me triqui, percepción, Mirá un poco. 8 de nuevo, ¿8? 8 de nuevo, sí. No, a su alrededor hay bosque nomás. No hay. Sigue siendo, digamos, extraño, porque ustedes vienen mucho tiempo viviendo en el barco. Casi todas sus noches son de mar. Así que estar en un lugar que, primero, está quieto y no está tan húmedo como de costumbre, es medio alienígena. Pero no, Ajá. no reconoces ningún peligro cerca. Okay, bien. Bueno, me acerco a Edur. Para ver, ¿está durmiendo? Está como apoyado en la sobre la espada, ¿no? La está usando para apoyarse. No has aprendido nada, pequeño. Y medio como que le hago palmaditas. Pero sin querer despertarlo, con ánimo solamente. Hay algún árbol que tenga una rama un poco alta, no tan alta, pero como para pasar. Ok, bueno, voy a aprovechar y de refilón también, o sea, voy a subir hasta esa rama, pero de refilón también chequeo a ver cómo están Baggins y Kaiden. Si están durmiendo o si tipo están, no sé, con la cabeza cortada. Están durmiendo plácidamente en sus respectivos Ahí va. lugares. ¿Por qué, Ahí Max? va. Es. Y No sé, Camila yo qué sé, también. capaz ya también Y Camila lo también. corta. Y Camila también. Ok, bueno. ¿Va a quedar Voy como a haciendo subir. guardia? Sí, voy a subir a esa rama. Voy a tratar con una rama ancha que me banque. Y de ahí voy a empezar Bárbaro. a, ¿cómo se llama? A vigilar. Bien. Te quedas aquí vigilando y eventualmente empieza a llegar las primeras luces del día. No pasó nada anoche. Edur se despierta primero. Vos lo ves desde arriba. Al principio se dio cuenta. Quedó dormido. Y se le acerca a Kaiden. Kaiden. Kaiden tiene el sombrero arriba de la cara y desliza un poco el sombrero así y solo asoma los ojos. Qué duro. Quedé dormido y no está Cal. Y se levanta así, ¿cómo es que te quedaste dormido? Sos un... Y dice algo en un idioma que no se entiende. Yo desde arriba le tiro una piedrita. ¿A mí? No, a cosa, ¿cómo se ¿Adur? llama? Adur. Una piedrita pequeñita, como para... Ah, ahí está, Cal. Ay, Buenas tardes. No, no Parece que despertar al acá. resto. Ahí voy. Va y despierta a Vines y a Camila. ¿Van a hacer? Sí, perdón. No, Baggins va a
desesperarse un rato y se va así medio dormido, parpadeando un ojo a la vez porque todavía no se terminó de despertar del todo. Se va a meter en el barrilito y se va a hacer un bollito y dice, bueno, 5 minutitos más. Como brujitas. Sí. ¿Te quedaste dormido no voluntariamente, Dur? ¿O algo te hizo dormirte? Ya soy. Sí. Seguro que sí. Carl, ¿por qué estabas allá arriba en el árbol? ¿Viste algo? Yo todavía estoy arriba. Carl, ¿por qué estás allá arriba en el árbol? Y porque alguien tenía que vigilar. Por ahora no pasa nada. Kaiden pasa por el lado de Dulce, saca el sombrero y le pego así con el sombrero. Y Sí. se lo vuelve a poner enojado. Siempre lo digo. Perdón. No, perdón, no, Edur, esto es grave. Podría haber pasado cualquier cosa mientras estabas dormido. Si no puedes tomar la responsabilidad de solo no quedarte dormido, no la asumas. Decinos. ¿Bien? ¿Qué va a pensar Camila, Edur? Camila está tipo a 2 metros Buen día. ¿Qué tal dormiste, Camila? ¿Podemos ir? Sí, creo que estamos bien. Yo desde acá arriba, ahora que veo, ¿cómo está el terreno? Alrededor, reconoces algo extraño. De hecho, el sol parece estar saliendo como en dos lugares diferentes. ¿Qué? No. Bien. Como si vos fueras un ángulo, el vértice a 90 grados, así. El sol está saliendo de ¿Dónde los dos carajo lados. estamos? Fuera de eso, el bosque está exactamente igual que lo dejaron. Okay, y tipo tipo de acá se llega a ver un camino. ¿Estamos en el camino? Sí, el camino está. Está Okay. la marca que hicieron anoche y el lugar por donde ustedes deberían seguir. Eso se mantiene. Pero el sol parece estar saliendo por dos lugares a la vez. Bueno, no sé si lo notaron, pero hay dos soles. ¿Qué? Sí, uno allá y otro allá. ¿Estás al lado de algún hongo extraño arriba de ese árbol, Cal, o qué? Quizás. ¿Estamos a solas? Pero Preguntaba ahí desde el barril. no nos afectan los hongos. Nosotros somos casi hongos. No tengo idea. No, sí. No consumí nada. Solamente dormí y me levanté. Y veo dos soles. Dos Si quieren pueden subir. soles. Pueden subir y lo pueden ver con sus propios ojos. Saben que yo No, tengo no. uno, pero. No voy Baines a va a subir. subir. Bien. Salís del barril. ¿Ves? Chorreando agua. Sin sacudirme. Me pongo a trepar. Bien. Trepás sin problemas con tus ventosas de Grung. Y efectivamente, el sol está saliendo por los dos lados. De hecho, el primer pensamiento que te viene es que todos los relojes de sol acá estarían equivocados. Ay, León. Claramente. ¿Eh? ¿Son dos soles o no son dos soles? Sí. ¿Alguno de los soles es más grande que el otro? ¿Son del mismo tamaño? No, de hecho parecen como espejados el lugar por donde suben. No es que ven el sol, ustedes ven apenas entre las ramas de los árboles cómo la luz va Bueno. subiendo. Nada más. Recuerden que están después todo tapado de estas copas rosas. ¿Y qué pasa si Cal como que levanta?
Corre, Clarice. Levanta la cimitarra y quiere ver si se genera una sombra hacia allá y otra sombra hacia allá. ¿Entendés? Una sombra, doble sombra. Sí. Okay. Sí. Buscas un rayo, levantás la cimitarra y ves efectivamente dos sombras en el tronco del árbol. Son las sombras. Sí, o sea, no es una ilusión. A no ser que las sombras también son una ilusión. Mientras los Grooms se divierten ahí arriba, Kaiden de nuevo refunfuñando en un idioma inteligible, se saca las botas, enojada, y empieza a dar vueltas alrededor de Camila y Edur. Quiero usar mi habilidad para tirar detectar magia sin gastar un slot, a ver si es magia de algún tipo. Bien, voy rápidamente a lanzar magia. Uh-huh. La vas a lanzar como Hoy. ritual, ¿no? Sí. No, no, es la habilidad que tengo de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan Voy Carlos. para... Juan Carlos. Juan Carlos. John, dalo. Es que yo lo tengo, pero no me acuerdo dónde está esto. Porque esto es... Ah, Features and Traits. A ver. Este no es. No, no sé Detectar dónde magia. está este. No, este no No hay es. problema, ya lo tengo acá. Por la duración, vos sentís la presencia de magia a 30 pies alrededor tuyo. Podés ver apenas un aura muy pálida alrededor de la criatura o objeto en el área, digamos, que emane magia por ahí cerca tuyo. Aprendés la escuela si es que hay alguna. Bien. Lanzás. Y notás como de repente sentís que está todos los colores saturados por un instante. Todo brilla más. Y tardás un segundo en darte cuenta que estás rodeada de magia. Hay un bosque claramente encantado alrededor de ustedes. De hecho, notás que, o sea, los únicos que no brillan los bueyes, el carro. Sí. ¿Qué le está haciendo caritas al perrito? Hay dos ¡Al perrito! perritos. Kaiden deja de caminar y como que frena, claramente con dolor de cabeza. Busca las botas y mira los grooms ahí arriba. Estamos en un bosque mágico. Y hay magia desde todos lados. Así que no tengo idea de qué está haciendo ese doble sol. Pero si ese es el camino, podemos seguir avanzando por el camino. Bueno. Yo quiero ponerme a calcular, cachate. Según la trayectoria que están haciendo los soles y la velocidad a la que se están moviendo, quiero calcular si al mediodía se van a chocar entre sí. Ok. Ah, claro, porque van a ser así. Claro. Y nosotros ahí en el medio. Bien. ¿Entendés algo? Matemáticas no, no es una Claro, no habilidad, ni está la siquiera habilidad en la vida real matemática. la tengo. Geometría tampoco está. Ok. Quizás un par de ángulos Ingeniería. nomás. Tenés ciencia, ciencia, tenés. Te Ponele. puedo Es que no. aceptar. Te puedo ponerle aceptar ¿Inteligencia? herramientas de artífice o de navegante. La de artífice es como piña. Dale. Tenía un bonus a eso, que no me acuerdo cómo era. ¿Cómo era eso? Tenías el doble de tu bono de competencia, porque sos experta. Claro, así que sería un más 11, ¿no?
El proficiency en bono es doblado, así que, pero ¿dónde está mi bono de proficiency? Lo perdí, no lo encuentro. Auxilio. Ahí está, más 3, entonces más 6. O sea que ¿Más no junté. es inteligencia? ¿No estaba en tu hoja de D&D bien? Sí, ahí lo encontré. Tengo más 3. Proficiency. O sea que sería un más 6. Dale. Sería una tirada de inteligencia más el bono de proficiency, o lo estoy Ajá, agarrando feo. no, está bien. Interesante. Ajá. Así que 14 más 5, 19 más 6, 25. Oh. Después de que va, de que Kaiden hace su ritual para detectar la magia, Vines baja del árbol y empieza a caminar. Agarra unas ramitas, las clava, camina unos pasos como contándolos, los clava, hace un ángulo y empieza a anotar cosas en pequeña tablita. Después de un rato, todos ahí esperando que pasa, llegás a la conclusión de que sí, efectivamente, en algún punto los soles se van a juntar. Y ahora esto llena de terror. ¿Qué va a pasar? ¿Van a chocar? Porque están yendo muy rápido. ¿Puedo calcular aproximadamente en cuánto tiempo va a pasar este encontronazo cósmico? Sí, más o menos como vos venís viendo, calculás que exactamente para el mediodía se debería chocar los soles. ¿Y qué hora sería ahora, más o menos? Son como las 5:30 de la mañana, 6. Qué temprano. Y nosotros despiertos, qué horror. Bien. ¿Qué van a hacer? Me gusta el plan de seguir adelante y si podemos salir de este bosque lo más rápido posible, idealmente antes del mediodía, y no al mediodía 5 minutos antes, como un par de horas antes del mediodía, idealmente, para estar bastante lejos. Creo que sería lo mejor porque estos soles, ese sol que está por ahí y ese sol que está por allá, van a ser probablemente. No sé si van a explotar. Tal vez se atraviesen. Tal vez haya un espejo gigante en el cielo. No lo sé. Pero es ¿Y qué pasa si tentador uno está más quedarme a atrás que el averiguarlo. otro? Tentador quedarme y descubrir qué es lo que va a pasar. Pero si llega a ser una explosión. Pero técnicamente si explota, explotaríamos todos, así que no importa si lleguemos a la ciudad o no. A no Quizás ser ya que. pasó y no lo vimos porque estábamos cubiertos por las copas de los árboles. Puede ser también que esto no sea un bosque, sino otro plano en el que estamos atrapados, del que tenemos que escapar porque tiene una fecha límite, que es al mediodía. No sé. Hay muchas cosas que no sé, no estoy acostumbrado a lidiar con dos soles en el cielo. ¿Cómo puede ser que nadie diga nada, absolutamente nada, acerca de este camino cuando uno está viajando a ver estos juegos que supuestamente son tan conocidos? Había muchos cadáveres en el camino, así que tal vez la gente que lo sabía se murió. O quizás hay alguien involucrado atrás de todo esto. Camila Tal vez se pone usan otro muy camino. mal los comentarios. La miro de reojo. Edu no sabe qué hacer. Lo importante es que sigamos adelante lo más rápido posible, porque somos personas capaces y podemos enfrentarnos a lo que sea. ¿O no, ¡Hey! Edur? A solas que flotan. Pero no puede ni enfrentarse a un sueño. Le pego un codazo a Cal. Estoy arriba todavía. Estoy al lado tuyo. Dijiste que bajaste. Bajaste para ¿Verdad? hacer los cálculos. Salta y le pongo un corazón. Bien. Ay, Era ya. Elastic Ah, cierto. ¿Qué nivel Sí. son ustedes ahora? 8. 8. Ocho. Bien. Ojo con lo que va a decir. ¿Van a levantar campamento? Sí. Ahora sí baja. Bien. Ah, yo debería haber buscado esto. Imagino que van a seguir viaje. Sí. Sí, ¿Querés ¿no, chicos? tirar supervivencia, Cal? Para. Dale. Voy a preguntar, nosotros tenemos solamente un buey. Ajá.
Bien. Van a ir O más sea lento. que. Sí. O sea que. Sí. Voy a tirar Survival como para ver qué onda. Y no me voy a subir. Ah, no, pero yo tengo que manejar. Podés llevarlo. Puedo llevarlo. Sí, eso estaba pensando. Bueno. Pará, no, tenía que tirar. ¿Qué quería tirar? Animal Handling. 15 más. Instintos. 17. Perfecto. El güey sin problema. Arranca. El güey. Te sigue mientras vos lo llevas. Arriba del carro están los barriles con agua. Camila. ¿Y quién más va a ir arriba? Edur va caminando al lado de Cal. Cae en barrio. Yo voy arriba también. Bueno, avanzan por el bosque una vez más. Otra vez se encuentran estos paisajes llenos de luces en la distancia. Pero esta vez lo que notan, sobre todo Vines, que está atento a esto, es que conforme avanzan en la dirección en la que están yendo ustedes, que vendría a ser el... el este, gracias. El sol está más al este, se hunde, y el otro sube un poco más rápido. ¿Cómo notas? Mientras todo esto, los pequeños brillos en el bosque se hacen un poco más constantes. Y todo se empieza a sentir un poco más tranquilo. Así avanzan un rato largo. Unas 3 o 4 horas sin parar. Tranquilos. Hasta que el sol se pierde en el cielo, ya tapado por las copas. Y una vez más, la oscuridad los empieza a rodear de a poquito. Otra vez. Había dos soles. Sí, uno pensaría que con tantos soles no sería de noche tan rápido. Quedan aún. La parte medio retorcida del bosque. Ah, es un problema. Los árboles, antes todos erguidos, ahora como que se enroscan un poco más hacia el suelo y hacen pequeños portalcitos por los cuales pasar, como si fueran puertas. Las copas moradas o rosas que los acompañaron durante todo este trayecto se perdieron un poco y ahora tal vez no ven muchas. Así si las ven son marrones o grisáceas. ¿Qué hacen? Bien. Ok. Pregunta. ¿El camino nos lleva a alguno de esos portales? El camino sigue por entre todos, de hecho. Ay, va, va, va. Entendido. Vamos a seguir por el camino. Bueno, o sea, yo estoy siguiendo, lo estoy guiando al buey por el camino. Bien. Pero bueno, Cal mira para atrás como buscando una mirada cómplice y tipo señalando los portales. Encuentro la mirada cómplice en los ojos de Baggins. ¿Alguien sabe lo que son esas cosas? No, pero podemos descubrirlo atravesándolas. ¿Qué vas a hacer, Baggins? Estudiarlos y analizarlos y hacer. No, respuesta incorrecta. Vas a pararte justo arriba de la trampa, Baggins. Eso es lo que vas a hacer. Eso es la forma alternativa de desactivar una trampa. Y morir en el intento. No he muerto hasta ahora. Porque yo te ayudé. Sí, igual me vas a dejar ayudar. ¿Es eso lo que me estás diciendo? No que sé. ¿Me vas a abandonar? No vas a hacer mi carita de cachorrito grunga a mí, Vayens. Anda, vale.
¿Cómo les gusta? Kyle se queda mirando así, expectante. Kyle siguió. No sé si me sale mientras miro. Bien. Caminan por entre este extraño pasillo con ramas de árboles o árboles enteros haciéndolos pasar. De alguna manera se siente arquitectónico, se siente como civilizado, porque no es tan natural, sobre todo tantos, ¿no? Alguien forzó esto. Y entre cada segmento de los árboles siente un aroma diferente. Tal vez un poco cítrico, después dulce. Notan en un momento entre uno de los árboles cuando los atraviesan. Es de noche y ven arriba el cielo y están las estrellas. Pero miran hacia atrás y está como estaba antes. O sea, es día. Claro. Creo que atravesamos el nada o nos metimos adentro de otro plano, habías dicho. Sí, dimensión. No. Muy raro. Ay, vos sabés de magia. ¿Qué es esto? Yo sé de magia, no tengo ni idea de viajes interplanares, Pines. Vos pareces saber mucho del sol y distintos tipos de soles. Esto está desafiando todas las leyes conocidas de la física. Mira, no conocía ninguna. Avanzan. Sí, yo no paré de avanzar. Yo sigo, es más, estoy expectante a ver viendo. Bien. Por todos lados. A ver si encuentro algo. Haceme una tirada de percepción. Ah, ya. A ver ese uno. 18, creo. Bien. Sí, 18. Bien. 18. En un momento termina esto de repente. Se sintieron que atravesaron como cientos de estos árboles. Y en cada uno de los segmentos era una vista completamente diferente. Salen un claro. En este lugar, claro, hay como situaciones pasando en cada lugar que ven. Tal vez las cortezas de los árboles se mueven en el lugar en el que están muy lentamente. O las hojas, el mismo color de las hojas baila dentro de propio lugar. Y entre todas las cosas, Cal identifica unos ojitos mirándolos desde un arbusto. Dos ojos grandes, violetas y azulados, como que van girando los colores en sí mismo. Ok. ¿Sí, esto sigue estando de noche? No, ahora está de día. Ok. ¿A cuánto está? Estará a unos 10 metros más o menos. Parece estar escondido en el arbusto. Mirándolos así. Ok. Lo miro al güey para ver si está alterado o algo por el estilo y sigo caminando. Despacito. El güey está tranquilo, ¿no? Tranquilo. Parece nada. Miro para atrás y le digo, Kaiden, y me señala así como la cabeza. Cal, y le hablo con mensaje. Bien. A veces me sorprende, Kaiden. ¿Es mutuo? Más o menos a unos 10 metros para la derecha. En un arbusto hay unos ojos ahí medio coloridos. No sé qué será. ¿Crees que le tire algo? No creo. El güey parece estar tranquilo. Si no, no parece ser una amenaza. Sí. Pero. ¿Lo reconoces? Puedo tirar memoria, historia. Puedes tirar. Para ver si recuerdo de esos ojos. ¿Sí? El secreto de sus ojos. Puedes tirar historia.
crítico. ¡Oh! Sí, ¡Vamos! Todo. ¡Wow! Bien. Historia tiraste. Sí. Bien. ¡Wow! Esto es crítico. De hecho, no, perdón, pero estaba esperando algo menos de un 5 con las tiradas que venían. Ah, ¿viste? Perdón. ¿Cómo sería un buen tarado? Bien. Qué mal. Lo cierto es que esos ojos te recuerdan a algunos que viste en Gakshakot en algún momento. Vos sabés que una parte grande de la cultura de los Grungs es estos rituales para cambiar de color. Y a veces afectan a los ojos. Muy rara vez, pero a veces lo hacen. Y si viste algunos así que iban cambiando, fueron estaban relacionados con este ritual extraño, del cual vos no tenés conocimiento. Pero debería ser algo así. Nunca los viste antes a este par, pero viste algunos así. Ok. Creo que es un Grung. Creo que sí. ¿Qué crees? ¿Acercarte a hablarle? No sé si soy la... No sé si soy la clase de Grung indicada para ir a hablarle. Quizás Baggins debería hablarle. ¿Le digo a Baggins? Sí. Okay, bien, señale Baggins. Baggins. Mira que... Cal vio más adelante. Un Grung. Tiene unos ojitos. Creo que eso es lo que distinguió. Y dijo que quizás tengas que acercarte vos a hablarle. Eso se me pega. Va a saltar Cal. Dijo que él no es el indicado para hablar. Quizás porque él es un guerrero gigante amenazador. Okay. Bueno, ¿tiene sentido? ¿Dónde está? Ah, y le señalo más adelante donde me señaló Cal. ¿Está a la vista este Grung? Y con la dirección que te dan, sí lo identificas. Y notas ese cambio de color. Ahí vengo. Y voy caminando ahí. Bien. Te acercás al arbusto. Los ojos en ningún momento se movieron. De hecho, estuvieron apenitas para verte a vos derecha los ojos. Le hablo en Grung. ¿Hola? El arbusto se sacude un poco así. Y vos ves cómo se mueve cuando estuviera mirando. Y se para. Es un cuerpo delgado, oscuro, hecho de ramas. Y la cabeza es todo el arbusto. Los ojos le salen de ahí. Y te saluda con la mano. Es más alto que yo, supongo, ¿no? Es muy alto. Sí. Creo que no sos un Grung. ¿Estás hablando en Grung? Sí. Costumbre. Está bien. Lo rodeo, o sea, camino alrededor para tratar de descifrar qué es, si es una bien. Persona o un árbol que cubre. Hace bien. Investigación. Ok. Dieciocho más 8, 26. Empiezas a revisar alrededor y vos te das cuenta que efectivamente en la parte del arbusto hay un Grung escondido entre las hojas. Que está usando este cuerpo de cosa, no sabes cómo, de hecho suena interesante, pero está escondidito ahí. Con el buey. Ahí va. ¿Me escuchás? Te
mira el arbusto entero una vez más. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Te mete las manos. ¿Me viste, no? Sí, sí. Es difícil no verte, sí. Porque estás... Se corre todo y baja. Cuando baja, es un Groom mucho, mucho más chiquito. Ustedes miden un metro, esto mide 25 centímetros. Solo tiene los ojos muy, muy grandes. Que sobresalen mucho de su cara. El cuerpo también representa todos los rasgos de un Groom, así es medio ránido. Pero de nuevo, los colores le cambian en el cuerpo constantemente. De hecho, se acerca a vos. ¿De dónde viene? De la carreta que está allá. Y se acerca a la carreta. Y ustedes todos lo ven. Ahí está. Cosa chiquitita con ojos muy muy grandes acercarse a la carreta. Oh. ¿Vienen a hacer más pozos? No. No. ¿Tenemos planeado hacer? No, no teníamos planeado hacer pozos. ¿Oh? Pero, ¿quién está haciendo pozos? Gente que viene a negociar. ¿Y son como ustedes? ¿Como nosotros? Y se señala a sí misma Kaiden, a Edura, Camila. O quizás con unos... Y hace como unos cuernos. En ese momento el cuerpito de este Groom se estira para arriba y cambia de forma. Rápido. Y se acomoda. Es un tiefling. Y gira así. Alrededor. Tiene... No tiene pelo, tiene cuernos muy elegantes que se tiran para atrás y se levantan en un piquito. Sí. Está vestido con una armadura ceremonial muy condecorada. Sí. De tonos azul y grises. El Groom gira. Va, el Groom. Esta cosa gira. Y les muestra todo el cuerpo de esta cosa. Es delgado, alto. Y después cuando ustedes lo están examinando bien, empieza a hacer caras. Entonces, ¿no vienen a negociar? No. Y cambia de nuevo. Ahora es un buey. ¿Suelen negociar con vos? Yo. ¿Y con quién negocian? ¿Alguien malo de acá? ¿Alguien malo? ¿Quién? Dragón llora. ¿Llora? ¿Dragón? ¿Y por qué llora el dragón? No sé. Pero no le quiero preguntar tampoco. Se queda en forma de buey. Un buey chiquitito, ¿no? Un segundo buey. No, es del tamaño del buey. Ah, ok. Tu buey no parece inmutarse. ¿Quieres acompañarnos un rato? ¿Y cómo te llamas? Yo soy Phil. El espía. Phil. El espía. Phil, ¿y tú el espía? Phil, el espía. ¿Para quién espías? Trabajo para la corte. ¿Dónde van ustedes? No tienen permiso para estar acá. Corte. ¿Qué permiso te necesitamos? Estamos yendo a los juegos. Es decir, amor. Hijo. Claro. Claro. ¿Lleva la corte? ¿Para qué? Creo que puedan salir de acá sin más. ¿Y vos no podés ayudar a salir de acá? No. Tienen que... Tienen que hablar con... ¿El dragón que llora? No. El que llora es malo. Ajá. ¿Y con quién tenemos que hablar para salir de acá? Por...
Igor. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Y quién es? Igor está en las puertas. Tiene un alambrado. Casa. Y si él te deja pasar, te puedes ir. ¿Y toda la gente que va a los Juegos de Ceremon tiene que pasar por esto? No. Bueno, pregunta acá. Nadie acá, a menos que vengan a hacer pozos, que el dragón que llora los hace pasar. Ok, entonces nos metimos en un lugar donde no deberíamos habernos metido y seguimos mal la ruta. ¿Eso es lo que vos estás queriendo decir? Parece que sí. Parece que mal. ¿Y para dónde tendríamos que ir? Y yo los puedo llevar a la corte o a la casa de Igor. Pero ¿para dónde tenemos que ir? ¿A dónde quiere ir? Podemos decir a Mul. ¿Y eso queda casa de Igor más cerca o más lejos de la lluvia? ¿Qué? ¿Qué lluvia? Queda a la distancia necesaria. ¿Qué están hablando? ¿Más dos? Son gente muy extraña ustedes. El sentimiento es mutuo. Phil. Para... Sienta. Llegar a esta forma de güey. Casa de Igor, porque hay que pasar por Igor para ir a ver los juegos, ¿cierto? ¿Dijiste eso? Igor. Bien. ¿Está muy lejos? ¿Nos puedes guiar ahí? Sí, yo los puedo guiar, sin problema. Tengo que avisar del espía, así que voy a dar mi reporte. Ajá. ¿Y a qué le das el reporte y no me respondes la corte? ¿A quién de la corte? ¿60 qué? Oh, de todo. Hay hongos, hay hadas, hay perros, gatos. ¿Qué? Ranas, nos metimos. Pero no como usted. ¿Para qué corte trabajas? ¿Estamos muertos? No, Carl. Nos hubiéramos enterado. Edurte se te acerca por atrás, Carl. ¿Eh? Phil, ¿para qué corte trabajas? La corte. Hey. Se llama la corte del cielo. Pero no está en el cielo. Como. Ajá. Y ahora con su pet. ¿Y de casualidad, sabes el nombre de este bosque? Cielo. El bosque de la corte del cielo. Y Kain se vuelta y mira a Kain. Sí, mira a Kain. Sí. Definitivamente no estamos en el bosque para ir hacia la ciudad de las luces. Dice Iromur. Creo que Kain tiene razón y estamos de alguna manera en cualquier otro lado. Gente que viene acá. Sí, Phil, eso no lo dudo. ¿A qué viene? Para tirar cuerpos. Hay gente que viene a hacer pozos. Y ¿para qué? Después deja un montón de gente durmiendo. Algunos como ustedes, algunos como ella. Se duermen un montón. Esa gente que está durmiendo, ¿fue eso que no se despierten jamás? No, duermen nomás. Oh. Sí, no están durmiendo. Creo que están hablando de tumbas, no pozos. Para ser un espía, sabes poco. Sí. Sí. Sin ánimos de ofender. No, está bien. Yo tenía que espiar otras cosas, pero ustedes no trajeron a nadie durmiendo. Excepto no esa chica. ¿No sabes reconocer a alguien muerto de alguien vivo? Okay. Excepto qué chica. Esa, y te señala con la pezuña. Camila está desmayada en el carro. Uy, Edur, hace algo, por favor. ¿Te pego? No. ¡Edur! ¡Tira el agua en la cara o algo! ¡No seas! Basta. Mete las manos en el barril y le tira agua. Se levanta gritando, Camila. Bueno. Y... ¡Ah! 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 ¿Por qué me arde? ¿Qué te arde? ¿Qué te pasó? ¡Ay, el agua! ¡Amor! ¡No sé si el agua donde! ¡Ay, ese agua tiene baba de drongo! Y la ven a Camila y se empieza a poner toda roja. ¡No
usado, es burro. Bien, bueno. Perdón. Así es como se falla en un control de apareamiento. No, ¿no pueden hacer algo para ayudar a Camila? Ustedes dos que saben de estas cosas. Ponete barro. Bye. Todos los manga de insensibles. Cállense, bajan. Sacan los guantes. Y se los guardan en el cinturón, agarra barro. Y con una mano le lleva barro a Camila para que se ponga la cara. De nuevo, puteando en un idioma cualquiera. Se pone el barro y vos ves que está llorando. Está muy mal esta chica. Bien. Sí. De toda la cara de barro. ¿Sí? Ya estoy perdiendo un poco la paciencia. Es que la vayamos entonces, a buscar. Entonces, ¿a quién? Paciencia. Phil, necesitamos salir de aquí e irnos a los juegos, ¿sí, amor? Bien. Bien. Punto uno. Punto dos. ¿Cómo salimos? Tenemos ¿con quién tenemos que hablar? Con Igor. Bueno, entonces vamos con Igor. Bueno, okay. Tengo que pasar y dar mi reporte. No se preocupen, lo tengo acá. Y les muestro una naranja. Significa que somos deliciosos y ácidos, ¿no? Claramente estamos en el bosque de las maravillas. Sí, hablando con el Grunt de Cheshire. Los empieza a guiar. De hecho, se pone al lado del buey y él con su forma de buey empieza a ayudar. A llevar el carro. Le tira una soga. Qué tierno. Le tira una soga. Sonríe. Y se para así como. Empieza a caminar. Pasa un rato. Haceme una tirada de supervivencia, Cal. Eso creo que fue un 20 de nuevo. ¿Otro 20? Yes. Sí, fue otro 20. Uh-huh. Bien. Después de un rato largo caminando, yo Rambo. Pasa un rato largo, te diste cuenta que vieron dando vueltas en círculo. Bien. Phil. ¿Sí? ¿Cuánto falta para llegar a la casa de Igor? Nos vamos a lo de Igor. Tengo que entregar mi reporte. ¿Y a dónde tenés que entregar tu reporte? En ese árbol. ¿En ese árbol? Ese de ahí. Mirá con sus. Bueno. Ya pasamos por ese árbol. ¿Sí? Tenés ¿y razón? ¿Por qué? ¿Qué? Se transforma en Kaiden. Saca su naranja de bolsillo y la hunde en el árbol. La naranja se funde con el árbol. Voy a transformar en buey. Phil, ¿qué sos vos? ¿Puedes transformarte en lo que vos sos cuando no te transformas en nadie? Sí. Pero... ¿cómo ahora? ¿Por qué? No sé, es curiosidad. Exacto. Es una pregunta. Dale esa. Ah, pero vos te transformaste en mí. Para mí es súper personal. ¿No? Sí. De hecho, ¿cómo sí? ¿Cómo sabes? Acá todas se transforman en todas, menos en las personas. Yo no me transformo porque quiero a gusto en otras personas. ¿No? Bueno, el robo de identidad. Es. Sos felony.
Afecta a miles de personas. Ay, 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 ay. No robarías un auto. Bien. Los empieza a guiar. ¿Cómo esquivo mi pregunta? Empieza a guiar. Empieza a caminar por el bosque. Siento una tirada de arcana. Cualquiera. I can. A ver. ¡Prem! Un 2 horrible. 13. 13. Bien. No está segura ahí en donde está. Pero sabe que está alcanzando el límite del lugar en el que está. Se siente como que están yendo en la dirección correcta. Camina un rato más. Y entre los árboles que se empiezan a separar entre ellos con ruidos de ramas rotas, levanta una pequeña casita, chiquitita, en medio de todo. Ahí vive Igor. ¿Ustedes le tienen que pedir? ¿Sí? Pero solo responde. Y hablan con rimas. Con rimas. No hay dioses, qué problema. Con rimas. Ajá. Bien. Entonces bueno. Tenemos que gritarle rimas a la casa hasta que él salga. Pueden ir y golpear la puerta. Bueno. Bien. Me acerco y toco la puerta. Te acercas, tocas la puerta. La puerta se hunde en el suelo. Y sale una montaña de pelos que como que se te acerca hacia vos y te va corriendo un poco para. Reculás un poco para atrás. Y termina de salir. Es una montaña de pelos multicolor. Que tiene dos ojos como medio entre tapados por la. Por los pelos. Y saluda. ¡Señor! Hola Igor. ¿Podrías dejarnos salir, por favor? Se sacude así y ve cómo los pelos cambian de color y se ríe. Y se despide del buey. Está. La charla parece que va como. Disfrutó mucho el tiempo que compartieron. Fue increíble la experiencia que tuvieron. Pido disculpas si lo ofendió por transformarse en él. Ah, claro, pero a mí no. Y finalmente, Igor los deja pasar. Se corre y los deja pasar. Ok. Agarro el boy. Y voy caminando despacio, tipo mirándolo. Tienes que meterte adentro de su casa. Okay. Con el güey. Con el güey. Bueno, voy a intentar pasar con el güey. Bien. Somehow. Ustedes, todos los que están alrededor, ven como Cal se mete adentro de la casa. El carro se hunde hacia adentro. No, no se rompe ni nada, simplemente se achica y pasa. Ajá. Ustedes lo siguen, me imagino. Sí, voy a lo último. Terminan, Phil los saluda. Igor se mete a su casa detrás de ustedes. Es una casa muy escueta, chiquitita, sin problemas. Tiene una mesita, tiene una sillita. Unos minutos después, vuelvo a abrir la puerta. Salen. Adelante de ustedes, una vez más. Doy el camino. Bien. Y supongo que este sigue ese camino. Parece ¿qué vemos? Que sí. El camino del bosque que venía siguiendo. Hay huellas en el suelo. Hay pisadas. Se ve que por acá pasó gente. Bueno. Creo que deberíamos seguir, ¿no? Es de día, ¿no? Sí.
Sí. Yeah. Ok. Eso fue extraño. Extraño es poco decir. Y nos fuimos de la casa y ya la dejamos atrás, ¿o sigue? Salen de la casa y mirás para atrás. Uh-huh. Igor sí, ahí se sacude de nuevo con todos sus pelos multicolores. La puerta se cierra y se va hundiendo en el paisaje. ¿Puedo saludarlo? Sí. Se sacude una vez más con saludos. Caen se da vuelta, se saca el sombrero y hace una reverencia. Adiós, Igor. Conocerte fue un honor. Se sacude de nuevo todos los pelos. La puerta se cierra. Y así como se cierra, se empieza a fundir con el paisaje y de repente desaparece. Están una vez más en el camino. Ahora se sienten más seguros que antes. Hay un sentimiento conocido por donde están. Hay algo raro. De hecho, empiezan a olfatear y hay olor a comida. A la distancia hay olor a carne. Hay olor a piso. Y empiezan a escuchar música en la... ruidos de personas. Y así llegan. Empiezan a escuchar de repente bullicios. Mucha gente. Y el ruido del bosque, el ruido placentero y tranquilo del bosque, se perdió en la distancia. Y vamos a hacer la pausa acá. ¿Parece? Dale. Necesito una goma de borrar, perfecto. Para cualquiera que nos esté mirando, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para ir al baño y tomar agua. Y ya volvemos. Que no se vayan a dejar, ya volvemos.
tal, volvimos. No estaba, ya volvemos porque, bueno, problemas de organización. No pasa nada. Pasaron cosas. Internet. Ordenar acá las cámaras. Oh, ahí estamos. Bueno. Bien. Está muteado, dice. ¿Estamos muteados? Ay, eso dice la gente. No, estamos muteados. Ok. Bien. Antes de irnos a la pausa, nuestro grupo había... Pues que al parecer, sí. A escuchar gente de todos lados. Vamos a empezar. Frente a ustedes, un camino bien marcado. Más adelante, murallas grandes, altas, azules, decoradas con banderas. Hay unas granjas, hay personas por todos lados. A su izquierda, el camino lo lleva a una taberna. Más adelante sigue hacia unas puertas enormes. Okay. Me doy vuelta para preguntarle a Camila. ¿Vos recordás dónde se iban a quedar los troncos, Camila? Ah, ahí va. Todavía se está limpiando barro y debajo del barro todavía tiene la piel roja todavía. Sí. Ellos iban a estar en... hasta los juegos. Adentro de las murallas. Ah, adentro de las murallas. Bueno, ¿y no recordás ninguna posada o algo en particular? Bueno, ¿querés mejor limpiarte la cara con agua y con Shape Water le limpio el agua para que saque todo el veneno de Brunk? Lo miro duro. Ahora el agua está limpia. Se limpia con mucho cuidado. ¿Qué van a hacer? Miro a Kaiden y a Cal con detenimiento. Supongo que vamos a entrar en las murallas. No creo que tengamos problema. Sí. No debe haber problema. Debe estar lleno de gente. De actividades, festejos. Sí. Y quiero guardar este recuerdo. No quiero olvidarme de que estuvimos en ese bosque. Y que sobrevivimos de alguna forma. Me voy a hacer notas en mi cuadernito donde tengo todos los cálculos de los dos soles. Kaiden no quiere olvidarse de esto. Perfecto, anotado. Gracias, Fines. De nada. Porque creo que estuvimos en algo así como en el reino de las hadas o en algo para el estilo. Y no creo que eso sea común y fácil de encontrar. Y entramos y salimos. Sí. ¿Queremos volver a entrar a ese lugar? En algún momento, definitivamente. O por lo menos yo sí. Phil parecía amable. Yo no tendría interés. Claramente. Girar. No importa. Avanzan. Cuando llegan más o menos para la parte de la taberna, empiezan a ver toda la gente que... El 99% de las personas que ven son tiflings. Y el otro va variando un poquito entre monks, humanos, orco, pero nada más. Ahí también a su derecha ven un montón de granjas al pie de la montaña con el enorme. También con gente trabajando, todos tiflings. Vida sin problemas. Nadie parece mirarlos de alguna manera agresiva ni nada. ¿Van a seguir? Sí, va, yo no me estoy deteniendo. Cal no se está deteniendo. Llegan a las puertas. Las puertas son una belleza.
son Armol en añadidos metales azules y rosas que decoran todo con motivos florales. En la puerta, custodiándola, cuatro soldados tieflings de armadura con el mismo logo, esa cara hecha con símbolos arcanos y cuernos que brilla. Muy, muy armados. Las puertas de la muralla están abiertas. Okay. No parecen que los estén deteniendo, pero se los miran así de reojo. Siguen. Calni les cruza las miradas, mira para adelante y sigue. Y así se les abre a ustedes es gigante. Enorme metrópolis. Toman el palacio de las luces. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? El té de Luciana. ¿Qué hizo? Ay, lo ay. Que es, sí. Eso. Lo que ella picó. Ay, ay, ay. Bueno, digo. Sí. Sí. Están. Uy, ¿no? Acá. Nunca estuvieron en una metrópoli. Ninguno. Era Kaiden. De hecho, para los Grunts es algo absurdamente ruidoso. La cantidad de gente yendo y viniendo, chocándoselos, empujándolos, es medio insoportable. No hay como descanso. Hay personas volando en escobas, hay personas volando en ramas. Hay carros que les pasan. Joder. Grupos de gente que no se separan para cuando quieren. Pero quieren caminar por la vereda. Hay un edificio súper extraño frente a ustedes. Que. Acá. Lo ven más en detalle. A ver dónde está. Acá. Como si fueran cinco torres, todas saliendo desde la misma base, abriéndose como una flor, y entre las puntas de cada una tienen otras torres. Entre ellas hay un montón de gente volando y dando vueltas. Es muy extraño el lugar. Edur tiene un poquito de miedo. Ay, pobrecito. ¿Dónde vamos a ir? A buscar una taberna. Sí, para ver dónde están los juegos. Supongo que. No creo que sea necesario caminar mucho. Estamos buscando a los troncos, ¿no? Sabemos a quién estamos buscando. Sí, pero hay un montón de hinchas de troncos, creo. Sí, pero... ¡Ah! ¡Es verdad! ¿Qué es anillo? ¡Anillo mío! ¡Es cierto! ¡Vamos a encontrarlo rápido, Camila! ¿Qué haces? Sí, uso mi anillo de encontrar persona. Bien. El anillo que se llama Panchito. Claro, bueno. Quiero resaltar ese detalle. ¿Qué? ¿A quién buscas? No me acuerdo los nombres. Siempre pero vas a ir a buscar a los troncos. Sí, sí. Ahí está.
De nuevo el anillo, el color del anillo sube y flota arriba de él y se hace una rosa de los vientos. Y te empieza a indicar. Así que van a seguir en esa dirección. Vamos a seguir en esa dirección. Bien. Y así empiezan a, empiezan a cruzar por la ciudad. Notan un fuerte acá. Que está totalmente rodeado de estos. De estos hombres, de estos tiefling con armaduras. De nuevo, las calles están llenas de tiefling. Tiefling bebés, tiefling niños, adultos, ancianos, todo tipo y colores de tiefling está lleno acá. Claramente este es lugar. Toma un rato largo atravesar la ciudad. Llegan a un puente hermoso. De nuevo, todos motivos florales añadidos al mármol. Lo cruzan. Siente que entraron como en otro lugar. Como que entraron en unos barrios ahora. El lugar en el que estaban era súper elegante. Y así llegan, después de un rato largo, cruzando el pueblo. No es desnivelado ni nada por el estilo, pero está tan lleno de gente que es difícil moverse por ahí. Llegan ahí. Ahí están. Hay una taberna. Pronto, adentro de la taberna hay una fiesta que no lo pueden creer. Se escuchan un montón de sonidos musicales que ustedes jamás escucharon. Imagino que la que más conocimiento musical tal vez puede ser Kaide. Reconoces algunos instrumentos, pero no todos. Sabés que algunos son tipo trompetas o el estilo, pero no sabes qué está pasando. La taberna es muy, muy grande, de ancha, en la base. No es muy, muy alta, no tiene muchos pisos, tendrá dos pisos, pero ocupa un gran espacio en la manzana. Y adentro está hasta las manos de gente. Todo el mundo parece estar ahí adentro. Lo que sea que esté pasando ahí, parece estar divertido. Ahí es el lugar donde está nuestro onco. ¿Qué van a hacer? Bueno. Creo que llegamos, ¿no? Sí. Finalmente. Camila. Ahí están los troncos. Y señala a la multitud. Se baja del carro. Quizás podemos entrar, asegurarnos de que encuentran los troncos. Comer algo. Sí. Parece una... buena idea, pero voy a ver si encuentro un lugar para atar al buey. A un establo. Dale. No hay problema. Estás vuelta por ahí en la taberna y parece haber un servicio de establos. Mirá. ¿Fueras? Atiende un tiefling bajito. Sí, ¿qué necesito, señor? Quería dejar atar mi buey. ¿Es cliente usted? ¿Se va a meter? Sí. Bueno. Tiene que dejarlo con 5 monedas y después le devolvemos 4. Ok. Si no, nos quedamos las monedas y el buey. Pero no tiene sentido que yo le deje 5 monedas de oro y me vaya. Hay gente que lo hace, mirá. Tenían un caballo viejo, viejo. Está un poco de pena verlo ahí. Bueno, pero este buey es de buena cepa, ¿no? Y le da un cachetazo en las nalgas al buey. Hace... En un celular, güey. Es un rington de güey. Está admiración, pobre güey. Busco entre las monedas. Ok. Y le doy 5 monedas, claro. Por favor, denle buena agua y buena comida. No te preocupes, yo me cargo. ¿Volvés con el grupo? Sí.
Van a meter en la taberna, me imagino. Entran. Uy, pasó ahí. Estoy así. Ah, ¿por qué? Claro. Ese ya está. Esos dos ya están. De vuelta. ¿Qué onda el gato? Sí. Hay dos. Uno tiene taparrao. O pañales. Bien. Como les dije, la taberna está que explota. Está llena de gente. Hay una barra enorme que trabaja un montón de gente. De nuevo, en su mayoría todos tiflings. Así que las pieles que ven son coloridas. Son azules, violetas, son grises. No son de los colores cotidianos que ustedes están acostumbrados a ver o que vienen viendo en los últimos pueblos. Mucho menos Kaiden, es la primera vez, digamos, que está en un lugar con tanta gente. Nunca estuvieron en algún lugar. Menos los Grunts, los Grunts que voy a descartar instantáneamente. Pero ven otros Grunts haciendo su vida, tomando, charlando, riéndose. Alguno que otro colgado de ahí, como ven. Ven tabaxis. ¿Qué van a hacer? No diviso troncos. Haceme una tirada de percepción. Chanan, chanan. Para que voy a reiniciar esto, porque ahora sí. Ah, murió. También. Ah, perdón, espera. 15. Okay. O sea, 10 más 5, 15. Bien. Buscás así entre todos. Y ves al más grandote de todos, que vendría a ser siempre como el que organizaba, el que hablaba con ustedes, medio el líder del grupo. Está al. A bien, bien adelante de lo que parece ser el escenario. Ok. Bueno, creo que están allá. ¿Vamos? ¿O quieren pedirse algo? ¿Quieren bailar? Yo quiero comer, definitivamente. Bailar no. Estamos cerca de. ¿Cómo se llama? Más cerca de la barra que de ellos. Están más cerca de la barra. Están mucho más cerca de la barra que de ellos. Después de la barra hay todo un piso enorme en el que hay mesas, hay gente bailando, yendo y viniendo, simplemente parados charlando. Y en la otra pared hay un escenario donde están todos los músicos. Y los músicos están con todas. Mm-hmm. Ok. Podemos pasar por la barra, pedir algo rápido e irnos allá, buscar una mesa. ¿Qué quieren hacer? Sentarnos un rato y comer algo me parece bien. Bien, y. Sí, tengo ganas de. Mila. Descansar. Y Camila. La acompañamos. ¿Querés ir vos, Edur? Codazo duro. Vamos. Y lo ven a Edur meterse por entre la multitud, pidiendo permiso, tratando de pasar, perdiendo un poco el temperamento y empezando a tipo se como se acomoda así y empieza a empujar gente para hacer el paso. Eventualmente los pierden de vista. Ustedes están en la barra. Se acerca un tiefling. Grandote, ancho. Pero con una sonrisa en la cara. Los ojos rojos, completamente rojos. ¿Qué les puedo servir? ¿Qué tienen? ¿Qué traen? ¿Qué van a hacer acá? ¿Viene a participar? Comer. Menú de la casa y cerveza. Menú de la casa y cerveza. ¿Para los tres? No. ¿Qué quieren? ¿Cuál es el menú de la casa? Hay una carne guisada. Sale rápido, ¿eh? ¿Quieren menúes para Grunts? Sí, va a tardar un poquito más, pero sí. Bueno, un menú para dos menús, Cal, ¿querés? Dos menús. Dos menús. Se va. Y Cal está literalmente molestando Y una taza un de café. Hay un gatito por aquí. Está pinchando a un gatito. Bien. Un rato después le traen la comida.
el menú para Grunk. Ataca el plato. La carne guisada es carne con papas y verduras. Está rico, pero se ve que está cocinado rápido. Lo mismo que el plato de Grunk. Hay una mezcla de lombrices y algún que otro gusanito ahí. Están todos quietos, muertos, pero está fresquito. ¿Qué van a hacer? No está hecho con amor. No, claramente. No, para nada. Bien. Lo voy a comer solo porque tengo hambre, no porque esté rico. Tan mal está, Kaiden les está hablando con la boca llena de comida. No. He comido cosas peores. Es como, me... Podría estar... Mejor. Al menos no tiene jabón. Por eso no hay que despreciar cada oportunidad que tengamos de comer algo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vos no querías aprovechar Cal para ver si sabes algo de bueno? Tus amigos. Sí, o de tus amigos de Emirmon, los que no sabes dónde están. Vamos a hacer para localizarlos. No, pregunta. Porque Bagin ya usó el anillo y solo es una vez. Podemos esperar a mañana que recargue suficiente de energía. No me parece mala idea. Y quizás podríamos explorar un poco la ciudad. Parece una ciudad muy interesante. Y dormir en una cama de verdad. Sí, buena idea. Total, Mandral dijo que nos iban a esperar. Sí. En cuanto a Dur, creo que tenemos que hablar sobre Dur. Cal, yo sé que le estás enseñando cosas de... para ser un guerrero y eso, pero ¿también estás hablando de algo del mundo exterior? ¿Mundo exterior? Literalmente dijo, sí. Desperté a Camila, le dijimos. Le pego en la cara. Y durmió. Pero yo no soy su padre. No, Edur, pero ¿qué clase de conversaciones tenés? ¿Con Edur? Ajá. Espera. Conversaciones de cómo usar un arma, cómo entrenarse. No va a llegar muy lejos si le va pegando en la cara a todo el mundo. No le dije que nunca le aconsejé eso. De hecho, le aconsejé lo contrario. Yo lo recuerdo. Le dije que tiene que tranquilizarse. Varias veces. No me escuchó. Problemas de ira. Y estaba tratando de cortejar a esa chica, pero claramente falló en el intento. Yo no estoy hablando sobre rituales de cortejo de humanos, pero no parecía muy exitoso. No daba la impresión que Camila quería poner huevos en ninguna charca. Nice. Caen, se ríe abiertamente y toma un trago de cerveza. Sí, ya sé, a veces me causa mucha gracia la diferencia. Es curioso. Igual quiero decirles, no es necesariamente reproductiva la atracción. Para ustedes sí, solo es reproductiva. Ay, quisieras tener una pareja. Además de... para reproducirse. ¿Para qué? Perdón. Casualmente, no para estar reproduciéndose, sino para otras cosas. Y no necesariamente tienen que ser una pareja. Es para el joven. No creo que quiera dejar el nube solitaria, así que no tiene chances a no ser que quiera establecerse de formar una pareja con alguna chica de uno de los puertos que conozca. Parece que conoces mucho de parejas. Y que podrías llegar a aconsejar a Edur sobre parejas, ¿no? Edur no suele escucharme, ese es el problema. No, pero... un poco.
De todos los que estamos acá, creo que sos la persona más calificada, porque... Voy a perder la paciencia en menos de 2 minutos. Tenés sentimientos. Seguí siendo la persona más calificada. También tiene sentimientos. Sí, pero no de ese tipo. Claro. ¿Cómo están tan seguros? Muy seguros. Este es el primer viaje que realmente hacen fuera de Bachacot. Ya pasé por dos temporadas de apareamiento y no me llamaron la atención. No seríamos dedicados para cocinar nada a Edurne, claramente, porque hace poco que salimos del Chacot. Sí, en eso tienen un punto. Sí. Y Cain se los queda mirando como... Qué extraño. Sí. Y toma sorbitos chiquitos de cerveza. El plato ya se lo terminó. Yo todavía no terminé el mío. Está ahí como... jugando. Sí. Moviendo una lombriz. Bien. Y Cal ve que se que mueve, como que se le va, está por caer una lombriz y le tira un retraso. Yo estaba por caer. Lombriz. Estaba por caer el piso. No se iba a caer el piso. Yo la vi. En fin. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Lo vemos a Dur por algún lado? ¿Volvió alguna vez? Bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Como un vaga de tiempo. Pasó un rato largo. Pasaron como 20 minutos, no volvió Edur para nada. Se habrá hecho fanático de los troncos. Lo dudo, pero era fanático de Camila, así que quizás está intentando de cierta forma. Está ahí cortejándola. No sé, o deshacer todo el desastre que hice. ¿Qué va a pasar? No. Estaba en los ojos de Camila. Pero creo que deberíamos buscarlo. En los ojos, en la nariz, en las orejas. Todo el cuerpo de Camila decía que ella quería huir. Le ofreció limpiarse el barro de la despertarse con agua en la que Vagin se había bañado. Ve que usó guantes. Por ustedes, lo ve. Se quedó dormido. Es muy joven todavía. Sí, es joven. Eso no justifica un montón de cosas. No digo que la justifique del todo, pero todavía no tiene la experiencia suficiente como para poder hacer ciertas cosas. Montar guardia o despertar a otro ser humano de una forma lógica. ¿Vos te das cuenta de que lo que estás diciendo es bastante ilógico, no, Ains? Te veo la cara, Ains. Hay algo raro con ese chico. En fin, tenemos que buscarlo. Sí, estaba por allá. ¿Ya le pagaron? Creo que le pagaste. Ah, no, le pagaste los bolles. Nos preguntamos cuánto era. Podríamos. No. se desliza por abajo de la barra. ¡Volver! ¿Cuántos grung viste desde que entramos acá? ¿Cuántos vi? Hay varios. Son una de las razas más comunes. Allá digo. Sí. ¿A cuántos le falta un ojo? Claro. No sé. ¡Vuelve para acá! ¡A ninguno! No. Cal desapareció entre las personas. ¡Cal! O va a intentar. Voy a intentar desaparecer entre las personas. Lo tenés que tirar. ¿Tagins? ¿Tenés monedas? Vigilo si querés. Me va a hacer falta muchísimas monedas. ¿De cuándo tengo monedas yo? No sé. 13. Bien. Ah, sí, tengo. Para ahí dice. Ahí donde estaba. Te metes entre la gente. Tal vez te miren, pero no están prestando atención, así que... Sí, tengo dinero. Y desde lejos, como que... Ah, mirá, están ahí... discutiendo, a ver, juntando las monedas, a ver quién paga. Se acerca el mismo Tiflin. ¿Odin? ¿Tienen algo más? ¿Van a sumar al concurso de aire? No, gracias. ¿Por casualidad tienen una máquina de café? Sí, tenemos 3. ¿Quieres café? ¿Puedo verlas?
Por favor. Es una obsesión que tiene. No se preocupe, señor. Le saco las monedas y le pago. Points. Hay tres máquinas. Sí, hay tres. Hay tres máquinas. Ya viste una. Era gigante la que viste. Porque es incómodo que le preguntes al tabernero si puede ver sus máquinas de café. Pero esta máquina es sutil. Sutil. Vamos a buscar a Cal, que quiere matar a Cal. Preguntémosle a Cal. Vamos a buscarlo a ver si te deja ver la máquina de café. ¿Para qué me va a dejar casi que no te puede hacer nada con esto? Cal se sigue escondiendo entre la gente. Cal se fue para el lado donde están los troncos. Bien. Haceme una tirada de investigación o percepción, lo que quieras. Chana. Percepción 13. Bien, 13. No lo estás encontrando. Pero en un momento te encontrás en un círculo. En medio de un círculo de gente. Están todos aplaudiendo. Y están todos aplaudiendo al ritmo de la música que está sonando. ¿Qué? 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 Cal, 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 Cal. Y todos empiezan a aplaudir. Empieza como que a tirar un par de patitas para acá. Hacete una tirada de atletismo, si querés. Pero atletismo no, la de por destreza. Es un bailarín, Cal. Oh, odicio. 18 más de performance, ponele. Sí, performance, ahí está, perdón, 20, me había olvidado. 20 en total. 20, bueno. Explota la gente. Ustedes, mientras están buscándolo acá, ven que un grupo allá, uno de los pozos, están gritando ¡Cal! ¡Cal! ¡Ey! Y se ponen todos a bailar. Y cuando llegan, Cal está medio en el medio, así, moviendo todo. Y están todos bailando. Ahí está Cal. Sin novedades de duda. Y cuando en algún momento me doy cuenta de que están acá y ahí. Sí, están ahí. Son las únicas dos personas que están quietas. Bueno, me tengo que ir. Sí. Como que se escabulle de nuevo entre las personas. El grupo como que se empieza a disolver y siguen bailando todos ahí, remetidos. ¿A dónde te vas? Okay. ¿A otro lado? A seguir buscando a los troncos. Bien. Los encontrás. Están en una mesita todos juntos, abrazando a Camila, re contento, escuchándole todo el viaje. Camila les cuenta toda su versión. Vos llegás para la parte en la que se le cayeron zombies encima y llovía sangre. Había gritos por todos lados. Y que cada vez que ustedes discutían era todo, se sentía re mal y le daba mucho miedo. Y discutían todo el tiempo. No, mentira. Y Edur está ahí. Y los troncos están ahí abrazándola. Bueno, está todo bien, no pasa nada. Qué bueno que estás, te estuvimos buscando. Y la mesa de hecho está llena de comida y bebida. Pero están frente al escenario. Y en el escenario, ahí instantáneamente la música te explota en el oído. Hay como 8 personas, todas con algo diferente en la mano, tocando. No entendés bien qué está pasando, pero algo están haciendo. Estuviste bailando con ellos, ni sabía. Unos segundos después llegan Kai de Vines. Ah, genial. Son todos. Me cuento. Bien. ¿Cómo hicieron para llegar tan rápido? Te seguimos, básicamente. Los gritos de Cal, Cal, Cal. El bar no es tan grande tampoco. Ajá. Ahí adentro se siente, digamos, el calor y un poco el aire viciado de los lugares así, llenos de gente, pero a nadie me parece molestarle. Kaiden mira a Baggins. Cal, a Cal, a Baggins. Y después a Dur como... ¿Qué pasó? ¿Edward? Yo, la rana.
Se levanta de su silla. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Claro. ¿Qué hacer? ¿Querés quedarte acá hoy? ¿Querés estar acá? ¿Querés ir a investigar la ciudad con nosotros? Sí. Que, ¿cuál de todas las cosas? Vamos a investigar la ciudad, Cacamérica. No me digas. Tal vez la ¡tronco! Próxima vez. ¿Qué quieres? Perdón. Edur también levantó las manos y gritó. No vale la pena. Que no soy nadie. ¿Para qué me gasto en esto? Bueno, despedite si crees. Nos despedimos todos y salimos. Ay, eso es un idiota. Bueno, chao, nos vemos. Qué bueno que están bien. Camila, cuídate. Hay un local al que quiero ir. ¿Cómo? Cara que quiero ir. ¿A cuál? Y les muestro un papel. En el papel dice objetos mágicos de Urmer. Y me dijo que si voy acá me van a enseñar a hacer magia. Y re barato. No, ¿y qué Teflin te dijo eso? ¿Y desde cuándo querés hacer magia? ¿Qué hacen todos? Magia. No todos hacemos magia. Todos hacen magia. ¡Ciencia! ¡Magia! ¡Ciencia! Sí, ciencia. Ciencia es muy avanzada y para tu mente parece magia. Por supuesto que sí. ¿Te dijo dónde queda? ¿En la zona oscura y siniestra de la ciudad? ¿Dónde posiblemente queda o en una zona más apartada? Oh, te dijo que queda por acá cerca. Por acá cerca. Hay unos locales por acá. Hay que trabajar para ellos. Reparte un montón de folletos. Me intentó vender cosas también. Pero. Sí, eso es normal, Edu. En las grandes ciudades. Que te quieran vender objetos. Pero no necesariamente son objetos que son de buena calidad. Te están intentando timar. Puede ser. Quizás. Ajá. Sí. ¿Algún otro lugar que te interese ver? ¿Vamos a ir al torneo? ¿Vos sabés cuándo juegan? Ah, están jugando hace un montón. Ah, ¿y se puede ir a ver? Hay que pagar una entrada. Supongo que hay que pagar una entrada. ¿Qué quieren hacer? Baggins Call, ¿ustedes qué dicen? Una escuela de cronomagia. ¿Dónde? Ese edificio de allá es raro. En los troncos. Probablemente sea para... ¿solo para tieflings? Probablemente, pero no me interesa. Me interesaría igual pasar. Solo para chequear. No sé si estoy tan convencido de ir a un lugar en donde venden cosas mágicas. Ese lo descartamos. ¿Sabes pueden encontrar un lugar aquí donde vendan el compás prosperílico? ¿Eh? Podemos ir a varios lugares y después buscar un lugar donde quedarnos todos juntos. Yo siempre los acompaño a hacer sus cosas. Una vez que me acompañen a mí, hey. Bueno, vamos a acompañarte a tu trampa de tieflings. Sí. Siquiera sabemos si vamos a tener éxito. Pero si llegamos a ver un lugar donde ver algo de los juegos de Tour, podemos ver algo de los juegos. Pero intentar. Yo re quiero ver los juegos. ¿Y sabes? Y ya que estamos aquí, podríamos ir a algo, ¿no? Sí, hay troncos. Bueno. ¿Cuándo arrancan los partidos? No, ya empezaron. Eventos. Ya empezaron. Nosotros nos quedamos afuera, pero. Hay un par de equipos muy copados que están ahí. ¿Cuántos días pasaron? Pasaron como 4 o 5 días. Sí, Cal. El viaje.
Yo no sé qué empezaba a matar. bueno, ah, qué lástima. ¿Y ahora qué cuándo, dónde podemos ir a verlo? Tienen que salir de la ciudad y para el sur. Ahí están todos los campos. Ah. No, es muy lejos, ¿eh? Pueden ir, pueden rentar un servicio que los lleva y te los trae. Es muy bueno si van a ir a tomar con nosotros. Claro. ¿Qué les parece? ¿Suena práctico? Suena fácil de acceder y sin peligros, creo yo. Sería la primera vez para nosotros. Allá, ¿cómo, el camino es peligroso? No, para nada, está lleno de guardias. O sea que puede ser peligroso. No, sí, puede. Vale. Escuché que hay gente que roba por ahí. Cuidado. ¿Y cuánto sale? Nada, depende de cuál quieras ver. ¿Y como a cualquiera, a los mejores o a los peores? Y están los deportes más tradicionales. Se acomoda un poco en la silla, sí. están los deportes más tradicionales, que son de atletismo, de velocidad. ¿Y magia? No, están los... No están los divertidos de verdad. ¿Y cuáles son los divertidos? Esos son los que nos compiten. Los buenos equipos. Ahí pasa de todo. Hay un montón de magia, gente que sale lastimada, que pelea, que es todo. Esos son los más interesantes. Sí, suena bastante interesante. ¿Y las entradas se consiguen ahí en el camino? Sí, no, cuando llegan allá le dicen quiero ir allá y le dan todo. Después entregan el ticket en la puerta y los dejan pasar y se suben a la tribuna. Parece bastante fácil. Sí, es re fácil. Una pregunta. ¿Vamos? Sí, pero una pregunta más. Y medio como que se acerca un poquito más a la mesa. Cuando ustedes vinieron para acá, en el camino, ¿no se cruzaron con un grupo de grooms? Y uno era medio como dorado. Ah, venían muchos grunts. Sí, había. Pero la mayoría de los grunts están al sur, cerca del río. Ahí donde está su equipo. El equipo de grunts. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pies de Nenúfar. Pies de Nenúfar. Sí. Al parecer no se lo pusieron ellos el nombre. Hay como una discusión al respecto. Pero me quiero meter ahí. No sé. Pero están todos por ahí. Cerca del río. Bueno. Creo que no tengo más preguntas. ¿Se van a comer eso? No, toma. No, gracias. Por eso tenía hambre. Sí, ve. Podemos ir al camino para ir hacia los estadios, que está cerca. ¿Y hay tu coso de magia? Pero podemos sacarnos eso primero de encima para ver que aparte están jugando ahora y el coso de magia supongo que no se va a ir porque no es del tiempo, bueno. No del espacio. Supongo. Vamos. Sí, puede ser. Buen punto. A los juegos. ¿Qué pasa si retrocedes mucho en el tiempo y matan a tus padres? ¿Vos desapareces? No funciona así la magia de Cronomancia. Empiezan a... ¿Puedes volver en el tiempo? Empiezan a caminar por la ciudad, me imagino yo, mientras se dirigen hacia los juegos. Sí. Por las calles de la ciudad ven lo que ya les mencioné. Ven un montón de tieflings yendo y viniendo. En su mayoría, todos hacen algún tipo de magia o están leyendo algún
libro mágico y están como estudiando ahí en el camino, o tienen alguna forma de demostrar sus poderes y hacen magia para el público. Sé que es sumamente común. De hecho, hasta ahí hay incluso gente que tiene gorras en el piso y está haciendo como malabares con luces y cosas por el estilo. Es muy extraño la civilización de este lugar. También, detalle importante, como toda la juventud en general tiene pelos, los pelos pintados de colores, naranjas, azules, verdes. Algunos los tienen medio mezclados. La mayoría están todos teñidos. Los Tiefling ya más adultos se mantienen en el negro o en el marrón. Pero los jóvenes están todos de colores pintados los pelos. Y así van caminando por la ciudad. Llegan a unas puertas muy similares. Y ahí nomás tienen el servicio de transporte. Al parecer son una cuadrilla de carretas, un montón, están lindas, están limpias, hay de diferentes categorías. Y hay una chica ahí atendiendo. ¿Van a los juegos? Sí. ¿Quieren que los llevemos? ¿Quieren que los traigamos? ¿Van a ser ustedes solos? Sí, a las dos cosas, ¿no? Y cae de mirada a los otros tres. Sí. Bien, se van a quedar todo el día. ¿Quieren que los vayamos a jugar a la noche? ¿Van a venir después? ¿Van a dormir allá? ¿Van a dormir acá? ¿Hay lugar para dormir allá? Es difícil, pero bueno, hay gente que opta por dormir en carpas. No se lo recomiendo. Peligroso. Pero bueno. No, volvamos. Los podemos traer y seguramente acá van a encontrar alguna taberna abierta o alguna posada o casa de algún amigo que los acepte. Eso suena bien. Sí. Bien. ¿Qué servicio quieren contratar? ¿Qué servicios hay? Y sí. Tenemos cuatro categorías. Nos mira un instante. Por turno. El servicio regular es este, tiene dos caballos. Ustedes ven la carreta. No hay. Los animales parece que están en otro lado. Es una carreta estándar, tiene cuatro ruedas, tiene para sentarse, tiene colchonadito y un tipo un toldo de tela blanca. Tenemos algunas un poco más elegantes. Y les muestra al lado, digamos, ya hay un carruaje y finalmente, digamos, hay un carro grande como para 8 personas. Y si no, hay un pequeño carro tirado por dos bueyes. que no suena muy conocido. Con dos ruedas nomás, espacio muy reducido para sentarse. ¿Cuánto tiempo hay desde acá hasta los juegos? Bueno, depende del servicio, es más o menos tiempo, más rápido. El servicio regular tarda algo así de como una hora y media en llegar. Bueno. Creo que ese vamos a tener que usar, ¿no, Vainskal? Sí, el acolchonadito. El acolchonadito. El otro que es como para 25 personas, ¿no? No, es una casa adentro. Ah, ok. Una casa. Si la contratan pueden tenerla ya y el chofer vuelve en otro servicio, pero después, obviamente, tienen que devolver el carro, hay como... El acolchonadito está bien. El servicio regular, no hay problema. Vamos a necesitar que firmen. A ver, alguien. Se le acerca a Kaiden nomás. Sí, casi me agarra. Te da una pluma. Instantáneamente vos notás que la pluma está brillando. El papel también. Tiene pequeños detalles así, símbolos arcanos escritos. Ay, ajá. Mientras la toco la pluma puedo muy rápido tirar a identificar para ver qué es. Sí. Hacelo. Yo puedo leerlo. Lo identificas instantáneamente. Al parecer las propiedades de la pluma es que no te deja escribir un nombre que no sea el tuyo. Ah, muy bien. Cool. Pongo Kaiden. ¿Y el apellido ahí, por favor? Uh-huh. Marala, tienen un descuento ustedes. Qué
genial. ¿Cómo? Ah, raro. Así que... Esto lo dice como si pasara todo el tiempo. Quiere que... Ay, yo soy una marala, te hagan todo lo que yo le estoy diciendo. Ven, agarra mano de mago y se le estampa la cara para empujarlo para atrás. ¿Quiere que le avisemos a los otros maralas que se encuentran allá y que va a dormir con ellos, o...? No hace falta, solo el descuento. ¿No? Bien. Tengo que informarle que tal vez algún otro marala la pagó por el servicio de saber si se acercaba a alguno de sus parientes. Ah, no hay problema. Bien, van a ser informados. Bueno, listo. El descuento en realidad es de tiempo, van a tardar solo una hora en llegar allá. Genial. ¿Y cuánto sería en total? 5 monedas de oro, por favor. ¿Cal? ¿Qué? Las monedas que no pagaste en la taberna, esto a veces toca. Pero yo pagué las del fiesta. ¡Tablo! También le compraste 50 pizzas a Vidarliano. 5 pizzas. Pero no le compré 50 pizzas. Gracias. Solamente 2. ¿Billy? Y viene un Tiffin. Fornido, chiquito, joven, tendrá unos 16 años, tendrá la edad de Dur. Tiene más o menos la misma altura que Dur, pero tiene una mirada de decisión objetiva, digamos. Es una persona que sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo tiene que hacer. Sube, les abre la puertita, se baja una escalerita, espera que se suban ustedes. Termina de subir. Para la portita. Se sube el asiento del conductor. Agarra las riendas. Una hora, le dice el chico. Sacude y dos caballos surgen desde el suelo. Dos caballos similares a los Tiflins. Tienen piel azulada y cuernos, pero tienen el resto de la forma de un caballo. Se pega. Sale. Están por las puertas y... empiezan a ver cómo se aleja la ciudad, cómo pasan por algunas granjas. También se encuentran con que hay otros carros que los pasan más rápido, algunos otros que vienen mucho más lento. Ven algunos de esos carros con bueyes alquilados por grupos grandes de personas, que son dos bueyes de verdad, son dos bueyes reales, de animal real. Y los miran a ustedes pasar así, con un poco de odio en... Finalmente llegan a los campos de juego. En la distancia ya se empezaron a ver algunas murallas, edificios extraños, vistas de carrera, todo un lugar con negocios. Okay. Carlo un poquito. Ya. Bien. El muchacho le dice, ¿a dónde lo quieren que lo deje? La verdad que no tengo ni idea. ¿Dónde está la pista con los juegos no clásicos? Los juegos, y mira acá, esos juegos que dijeron los troncos. Como que hay magia, hay gente vida. Sí, usted quiere ir a los importantes. Bien, para eso tienen que comprar los boletos en ese lugar. Y les indica ahí. Ay, a ver. Ahí va. Okay. Uy, perdón. Acá, en ese edificio redondo, todos los boletos a todos los juegos. Los de deporte tradicional son sumamente baratos, incluso algunos son simplemente gratis. Son divertidos, pero bueno. Sí, me imagino. La magia no es la misma. ¿Pero tienen que ir? ¿Quieren que lo lleve ahí? Según el contrato que firmaron, yo los tengo que venir a buscar a la noche. Sí. Está bien. Puedo hacer entre 8 horas y 12 horas de buscar. ¿Qué les parece? Debe ser suficiente tiempo. 12 horas, 8 horas, 9 horas, 10. 8. Sí.
8, ¿no? 8 horas. Bien, perfecto. ¿Dónde quieren que los pase a buscar? ¿Acá? ¿En alguno de los negocios? ¿En alguna de las pistas? ¿No? Sí, acá mismo. Él los deja en esa bandera. Ahí. A ver. Okay. Ah, genial. Bien. Bien, no hay ningún problema. Se baja él, les abre la puertita. Espera que se bajen todos. Cierra. Y se va. Okay. Bien. ¿Qué hacen? Bueno. Fue bastante fácil. Sí. Y rápido. Ventaja de ser una marala, se paga. ¿Sabes qué problema tenés con eso? Yo no te ando diciendo que sos un gremio azul todo el tiempo. Ya no. No digo que sea algo malo, simplemente resalta el hecho de que... ¿Por qué? No hace falta. No sabré. Ya lo hace todo el resto del mundo, no necesito que lo hagan mis amigos. Ok. ¿Amigos? Ay, Edur. Sí, Edur. Por eso estoy pasando tiempo con ustedes. Y bueno, vamos a comprar las entradas. Sí. Bueno, cuando empiezan a atravesar... No, me olvidé el token. Cuando empiezan a atravesar ya este pequeño grupo de mercados, lo primero que notan es la cantidad de ebrios que hay. Tipo, caminando a los tropezones, incluso intercambiando golpes o tirados así como perdido en un rincón. Hay un olor entre una mezcla a pis y cerveza derramada por todo el trayecto. Yummy. Sí, no, es bastante horrible todo lo que está pasando. Espera que me olvidé de... Pero llegan a comprar los boletos. Hay que hacer fila. Hay como 4 grupos adelante de ustedes, pero avanza muy rápido. Finalmente llegan a ventanilla. Del otro lado de la ventanilla, un tiefling muy, muy, muy bien vestido. Tiene una camisa ajustada y una corbata negra con un chaleco negro. De ojos azules. Buenos días, ¿en qué los puedo ayudar? ¿Venimos a comprar entradas para los juegos con magia? ¿De magia? Oh. Ok. ¿Cuál de los dos? De los que estás haciendo. Oh. Las pistas no van a estar listas sino hasta la final. ¿Y cuáles dos están ahora? Tenemos el desafío de equipos o el desafío de artífices. ¿Desafío de artífices? Lamentablemente no puedo empezar a explicarles todo lo que está, todo de qué se trata, porque hay gente atrás de ustedes, pero pueden encontrar los folletos al lado de la ventanilla. Yo quiero una para el desafío de los artífices, no sé el resto de mis amigos, pero quiero ver eso. ¿Tienen? ¿Podemos hacer una compra grupal? ¿Tenemos promociones? Sí. Ok. Bien. ¿Son ustedes 3 nomás? 4. ¿Cuándo? Ah. Bien. 4. Bien. ¿Son los... ¿Es un humano? Uh-huh. Bien, 2 humanos y 2 gru. Uh-huh. Bien. Los boletos de los humanos están 10 pistas y están 13. Así que se va a volver la promo. Solo 26 monedas. Si descuento por tu apellido. 26 monedas. Así es. ¿Descuento? ¿Algo más? No va a pasar, Vince. ¿20 cuánto? 26, por favor. 26. Uy, transformar un banco de repente. Necesito cal. 26 monedas. ¿Guarda cuánto calo? No, tiene guantes, tiene. Pero cuando se la entregas, como que empieza a contarlas de a una. Llega la 26. Bien. Menos mal que no había que hacer esperar el resto. Las gracias que. Juegos, por favor. ¿No necesitamos un papel o algo? No, ya lo tienen.
¿Tenía? Adelante de ustedes, en el pecho apareció flotando un pequeño boletito. Medio transparente a su lado. Okay. Eso bueno, nos asegura gracias. Que no se pierdan. Parece mal. De hecho, lo empiezan a notar en todos los borrachos. ¿Tienen un mapa o algo como para que...? En los folletos. Cuenta? Ah, muchas gracias. Me agarro folletos. Bueno. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer primero? Ah, los artífices, ¿no, Vince? Sí, sí, ya están... La parte... sí, por favor. Vamos. Bien. Empiezan a dirigirse hacia al desafío de los artífices. Es este de acá. Cuando llegan hay unas gradas enormes, enormes, llenas de gente con banderas de colores y a los gritos. Y cuando se acomodan, ven todo el campo medio ya en panorama. Hay algunas personas vendiendo comida. Edur les dice, che, ¿queremos comer algo? Hambre. Yo siempre quiero comer algo, sí. Yo tengo hambre, pero pidan lo que quieran. Tiene tipo, y les sirve algún tipo de una mezcla de carne y frituras envuelta en una masa. ¿Sí? O sea, la forma es como si fuera una cabeza con unos cuernitos. Y ven todo lo que está pasando y ahí finalmente está por empezar. Al lado de ustedes hay un Tiflin que no puede consigo mismo. Está tipo temblando de lo que está pasando. La pasión del juego lo consume absolutamente. Está como agarrado al asiento y está haciendo marcas con sus garras en el asiento. Lo que está pasando es que lo que notan de este tipo es que no tiene cuernos, es simplemente pelado. Y es más rechonchito. Pines ve el campo de juego. Adentro del campo de juego, de este enorme campo de juego que están viendo ahora, vamos a hacer. Ahí va. ¿Por qué? Mal. Dentro de este campo de juego, ves todo lo que están más o menos. Ustedes están por acá. Por la parte desde acá, empezando desde este lugar, empiezan a surgir criaturas totalmente deformes y horribles, chiquititas. Pero caminan todas en fila. Y vos ves como los artífices, mientras estas criaturas caminan, en las otras partes, esta, la gris, la rosa, la negra, construyen torretitas. Empiezan a dispararle a estos monstruos. Que los monstruos no se inmutan ni le pegan. Siguen avanzando. Y todo el desafío parece ser evitar que los monstruos lleguen hasta la parte roja. Final. Baggins, explícanos. ¿Qué está pasando? Están las torretas para defender a las... Al final tienen que destruir a todos los monstruos rápido. Eso lo veo, pero ¿qué están haciendo ahí? ¿Son cosas que vos puedes hacer? ¿Puedes hacer esos monstruos? No es en lo que yo me especializo. Me gusta más hacer cosas que hagan otras cosas a explotar. Y ahí vos ves. Las torretitas. Las torres que plantaron hasta ahora, la primera parte del juego, la parte gris, simplemente disparan las mismas balas que vos disparás. Pero todo cambia cuando empiezan a llegar a esta zona. En la parte amarilla, los monstruos empiezan a correr más rápido y salen un montón más. Acá hay un charco de agua. Y las torretas ahora tienen que flotar. Y el artífice tiene que... Está medio como corriendo por toda la cancha. Con una caja de herramientas y recursos que hay ahí. Tienen que armar rápido una torreta, tirarla ahí y seguir corriendo hacia el otro lado. Y es... No son un desafío de... de habilidad de crafter, sino de atletismo y condición física, porque tiene que correr distancias claramente enormes, y así que van rotando. Acá hay una parte de fuego donde tiene que hacer una torreta que se resista al fuego y que además, digamos, ataque. Y esta parte hay nubes y
ninguno de los artífices tira una torreta. La gente está enloquecida con lo que está pasando. ¡No! ¿Viste la torreta que hizo? ¡No! Ustedes tal vez no le ven un poco. Sí. ¿Están trabajando en grupo, Vains, o están haciendo cosas individuales? Yo veo que hay cierta colaboración entre los artífices. Es un trabajo en equipo, pero es sumamente individual. Es en equipo porque cuando uno se cae desplomado, entra el otro. Pero uno ayuda a otra persona. Parece que están colaborando, porque de por sí hacer cada una de las torretas os lleva mucho tiempo y esfuerzo, así que uno no puede poder hacer todo. Pero no parece que sean equipos. ¿Por qué nadie puso nada en la parte que hay nubes? Tal vez porque tienen que volar. Porque tienen que volar. Tienen que volar. ¿Y por qué no vuelan? Porque es re difícil hacer torretas que vuelen y disparen y el retroceso no las empuje hacia atrás. ¿Eh? Ese es el Tiflin. Sí, ese es el Tiflin que está al lado de ustedes. Entonces, si se arriesgan a crear una torreta ahí, van a perder mucho tiempo en los demás. Así tal vez pueden. Muchos lo que hacen es crear las torretas alrededor de esto en lugar de perder tiempo ahí. Además, la otra es que se pueden caer ahí adentro. Hay como mucha idea. Pero para mí hay otra forma de hacer torretas. Para mí hay otra forma. ¿Cómo? ¿No la descubriste? Sí, pero... voy a contar mi secreto. Bueno, está bien. Quedé bueno con lo suyo y cae como que sigue hablando con Bail, la ignora totalmente. No, bueno, está bien lo que se me ocurrió. Es que las paredes del coso fue como dar agua en la torreta arriba. Vos podrías hacer eso tranquilamente, Vain. Sí, pero vos me tendrías que congelar el agua. Pero si vos tenés un coso que congela. ¿Vas a participar? ¿Coso de que congela? ¿Puede participar cualquiera? No en los equipos, pero después se hace una competencia para que medio abierta al público a ver quién quiere hacerlo. Hay un premio mucho más chico. Quería participar, pero no me dejan. ¿Por qué no te dejan? Eco. Mira. Solo ese es alto. Tiene como 1.80 m. Muy chico, hay un límite de... Tengo 14 años. Aparece claro, el peligro de muerte. Asusta a la gente. Sí. Yo tampoco creo que una vez una persona se cayó en el coso de fuego. Oh. Pero era un tiflin, así que no le dolió mucho. Tiene sentido. ¿Van a participar? ¿Vines? Hay un premio. ¿Cuál es el premio? Herramienta. Una belleza. Una herramienta marca Magdar. Hasta este momento había escuchado el término de marca. Cada vez eran siempre herramientas. Sí. Tal vez te confunde un poco. No sé si quiero herramientas que estén marcadas, pero herramientas son herramientas. Suenan importantes, a eso se refiere con la marca. Son las mejores de todas. ¿Cómo? ¿Las vacas tiras marca? Es más como ponerle una impronta de quién las fabricó. Sería algo así. Claro. Pero hasta ellos, a no ser que ustedes puedan, pero yo solo no sé si voy a poder hacer todo eso. Pero por supuesto que podés, Vains. ¿Podría intentar? ¿Hay algún coste si intenta y no le sale bien? No, nada. El desafío abierto al público es totalmente gratuito. Es de noche. Y después de todos los juegos. Pero no se anota mucha gente. Y
Siempre gana el mismo equipo. Y siempre tiene que ser así, con torretas. Uno no puede entrar ahí y pelear contra esos bichos, monstruos. Oh, para eso tenés que ir al otro lado. ¿Qué otro lado? ¿A qué juego? Señala el otro estadio enorme que hay. ¿Y qué haces ahí? Bueno, es similar, pero bueno, en vez de torretas tenés que ir a pelear. Lo interesante es que hay dos canchas y entran dos equipos en cada una. Y vos podés afectar la cancha del otro equipo. Pero y vos tenés que pelear contra los monstruos que no lleguen hasta el lugar. Interesante. ¿Y yo sería un equipo? Y necesitas más gente. A ese sí puedo participar, pero yo no quiero. Ustedes cuatro podrían ir. ¿Hay algún premio? Sí, un montón. Realmente los equipos son de objetos mágicos. Y todos hechos en la escuela. ¿La escuela de los cronomagos? No, hay un montón de escuelas ahí. Ah, está la de cronomagos, es una, sí, pero hay otra. ¿Qué dices? ¿Nos adaptamos a participar en todos los juegos que podemos? No voy a negar que suena muy interesante. Estaría bueno. Muy tentado. No pueden ir a anotarse a los otros. Los otros son de correr rápido o saltar alto o lejos. ¿Sin nada especial como magia? No, nada. Ustedes pueden saltar alto también sin tener que hacer nada. ¿Cómo va a decir eso? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué? Ajá. ¿No le molestó? ¿Qué pasa? No. ¿Saltar algo? ¿Salto? No. ¿Por no, qué? Está bien. Yo no puedo saltar alto. Ojalá pudiera saltar está alto. Está bien. ¿Conoces otros grunts a los que les molestan esas cosas? No conozco a ningún grunt. La primera vez que hablo con uno. Son más viscosos de cerca. Ah, sí. Pero mi mamá me dijo que los grunts son temperamentales y no les gusta que le digan cosas. ¿Que saltan alto? Tu mamá creo que no sabe nada de nosotros. Lo acabas de confirmar que sos temperamental, Cal. No, puede ser que la mamá haya conocido a algún grun que era temperamental. Puede pasar. Son todos distintos, sí. No todos los grun son temperamentales. No todos los tiflis comen grun bebés. ¿Qué? ¿Qué? No, nada. Eso. Entonces, bueno, ¿y dónde podemos inscribirnos? Tiene que venir de noche después de todos los juegos. No de noche. Después de los juegos, es más o menos a las 12 de la noche, va a terminar por ahí. Dijimos que vamos a volver a las 8. ¿Natura, vos te interesaría participar? Ganarías un montón de objetos mágicos. ¿Y te harías popular entre las chicas? Sí, quizás. Bueno, está bien. Es tan básico. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieren seguir mirando acá o podemos seguir? Si quieren, podemos ir a ver el otro. ¿Qué te pareció, Vince? Aburrido, divertido. Interesante. Extraño. Por de todos. Las habilidades que necesitas para las torretas. ¿Vince sabe hacer torretas? ¿En serio? Lo hace muy bien. ¿Puedo de ver? Varios tipos. Hacemos una torreta rápido. Consume muchos materiales. Prefiero guardarlo para la... Ay, pero mira cómo te mira. ¿Una torreta? ¿En serio? No es mentira, ¿sí? Es verdad. Y tipo, se porque se acomoda así. ¿Puedo verla? Dale, Baggins. Pensé que los Grunts no tenían permitido hacer estas cosas. Mi mamá me dijo que no. Deja. ¿Por qué no podría? No sé.
Espera, ¿le va a dar algún tipo de problema a mi amigo que haga una torreta acá? Porque él tiene total permiso para hacer todo lo que quiera. ¿En serio? ¡Wow! Y es un grum libre. Sí, no, no, no soy un esclavo. Si sí, eso es lo que está... No. Pero hay leyes. Ah, ¿acá? ¿En este lugar? Acá no nos va a ver nadie, así que no pasa nada. ¿Está la torreta? Y respira con la boca así, pesado. Mire, ahora que dijiste eso, capaz que pongan problemas a nuestro amigo y no está bueno. Sí, sí, no, no quisiese romper ninguna ley. Sí, eso. Y... Bueno, y aparte es un uso por día. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, bueno. Pero bueno, gracias por toda la información. No, de nada. ¿Quieren que vayamos al otro lugar? Bueno, otro? Dale. Se levanta. Ay, perdón, no, me estaba refiriendo a... ¿Qué están haciendo? ¿Ah? ¿Qué? Oye. Cae en luz. ¿Viste, Tepa? ¡Pum! Aparece Pum. Y lo saluda desde abajo. ¿Los demás salen corriendo también? Los salen saltando. ¡Están saltando, claro! Como pulga. ¿Cal también? Sí. ¿Qué? Saltan y se alejan rápido. Ay, creo que va a ser Edur. Edur se quedó. ¡Ay, qué bonito! Y mira. Se da vuelta, vuelve al... el... Y lo que ven ustedes es que Edur como le pone la mano en acá... El Tiffy se pone re mal. Se pone re mal. Y Edur lo está calmando. No puedo. Y le hace una seña a ustedes. Le hace una seña a ustedes. Como que vaya. Y después cuando mientras se van hace como no. Siempre cargamos con sus consecuencias. Está bien que una vez cargue con algo nuestro. Y se van al otro estadio. Con toda nuestra. Sí, sí. Somos los peores. Son malos, sí. Llegan al otro estadio. Este estadio está plagado de gente. Porque lo que está pasando acá abajo no se puede creer. Desde estos lugares salen monstruos que hacen así. Y se vienen a meter acá. Ok. Y adentro hay un equipo de 3 o 4 personas peleando contra los monstruos salvajemente, tirando magia de todo. Pero llegado a un punto cúlmine, ustedes ven que cada uno de los equipos está acumulando ahí como si fueran una cantidad de gemas. En un momento uno va y le pega las gemas, que se hunden todas al piso. Y en el otro lado quizá granizarle a este equipo. Mientras pelean con todo y empiezan a recibir pedazos de hielo y la gente estalla por el salvajismo que tiene. Adentro de la cancha hay dos equipos. Uno está este. Está conformado completamente por tieflings. Y este está conformado por enanos. Oh. Pica. Sí, sí, no, claramente. Sí. Toda la tribuna está hinchando por los Tiflings. Cada vez que los Tiflings hacen algo, se levanta y dice, el rugido se escucha por todos lados. Esto es mucho más entretenido.
creo que por lo que entiendo, cuanto más monstruos matan, más gemas consiguen, y cuando tienen una cantidad de gemas, las canjean para efectos especiales. ¿Suena fácil, supongo? Sí, no sé qué tan... No sé qué tan fácil. Sí, y aparte no sé qué tan fácil sea... Al menos para mí. Me asistieron una lluvia de granizo de ese estilo. ¿Abrigo? Los golpes en la cabeza no me los vacuno nada. ¿Tu habilidad para manipular el agua no te sirve para manipular el hielo? ¿O el hielo es agua congelada? Es una buena pregunta. Depende de muchas cosas. Creo que va a depender de si puedo reaccionar rápido, si lo veo bien. Si es un tipo de magia específica y especial, porque es un efecto de esos, que se canjean con gemas. Si fue casteado por algo en particular. La magia tiene muchas reglas. Muchas. Sí, sí. Como la ciencia. La ciencia es más directa. No importa. No es momento ni lugar de... ¡Una beba! ¿Van a quedar ahí mirando? Yo creo que sí. Caen en un punto, empieza como a dispersarse y perder un poco el interés. ¿Quieren hacer otra cosa? Sé que gastamos 26 monedas, pero... ¿Qué más vemos a nuestro alrededor? ¿Qué otros juegos y, hay? Los otros juegos son los de atletismo. ¿Quieren ir a ver eso? Atletismo... Vos, Carl, tipo, estás comparando, digamos, acá. Todo lo bueno está pasando. Armaduras abolladas por golpe, monstruos con fauces llenas de sangre, espadazos, magia. Gente golpeándose contra las paredes. Creo que no vamos a encontrar nada más divertido que esto. Y creo que no voy a encontrar nada más en lo que no quiera participar definitivamente. Sí. Sí, sí, yo ahí no duro ni 5 segundos. Yo creo que sí. ¿Tienen armaduras? Sí, lo que notan ahora después de un rato largo estando ahí, que los monstruos van incrementando de tamaño y salvajismo y brutalidad a medida que pasa el tiempo. Los enanos parecen haber recuperado un poco y tienen una pila enorme de gemas. Los tieflings notaron es que cada tanto gastaban un poco de gemas, pum, las gastaban y le tiraban algo a los enanos. Los enanos no gastaron en ningún momento las gemas. Están ahorrando todo. Quedémonos a ver qué castean. Bueno. A ver, ¿cuál es el hechizo más caro? Sí. Bien. A todo esto, ya la multitud no está tan enfurecida. Claro, los enanos están resintiendo un montón, están sumamente golpeados. Pero los Tiefling también. Llega un punto donde de cada uno de los puntos de... tanto de acá... ¿Al monstruo? Surge un demonio gigante, alas de fuego y una espada. Tienen llamas. Empiezan a caminar. Todo rojo. Y cuando salen los dos demonios, se chocan entre ellos y empiezan a avanzar hacia el medio. Los enanos ahí golpean las gemas. Y esos demonios son transportados inmediatamente al campo de los Tieflings. ¡No! ¡Qué de la los únicos que hacen ruido. ¡Uy, cierto! De por lo menos, no sé, 400 personas. En ese momento los enanos como que se empiezan a... se descansan un poco de las rodillas. Y los Tieflings empiezan a luchar contra estos demonios. Que al principio parece que pueden resistir algunos golpes, están... pero no es suficiente. Una de las espadas parte a la mitad, desde la cabeza hasta los pies, a uno de los Tieflings. A otro lo agarran y lo estampan contra el que tiene al lado. Y los demonios empiezan a como hacerse un festín. No están avanzando, no están yendo hasta el punto final. Simplemente están yendo a destruir a ese equipo.
Wow. Ok, yo no quiero participar en esto. ¿Qué? Yo, a no ser que esté jugando con los enanos. En un, un rato después, Ah, la tribuna está como, no, ya no, perdí un montón. Plata, acaban de morir. Cal. ¿Qué? Es normal, se ve. Ah, pero... Uno de los dos demonios vuelve con los enanos. Lo transportado después de un tiempito. Los enanos no están peleando, simplemente están retrocediendo todo el tiempo. Y el demonio se les acerca más para pegarles y tratar de atacarlos. Pero los otros tres que estaban del lado izquierdo con los Tiefling ya no tienen nadie más que alimentar, así que empiezan a avanzar hacia el punto final. Con mucha atención, los enanos todavía marcando en la cancha al otro demonio. Siguen esperando. Y los otros y los demonios del lado de los Tieflings llegan al punto final. Y el demonio que estaba con los enanos, que estaba tipo allá a unos metros de avanzar y destruir a uno de estos enanos, desaparece. ¿Cómo? Los enanos ganan, se abrazan, festejan entre ellos. Nadie más en la tribuna dice nada. Y habla de cara. Y nadie lo puede creer. Les tiran cosas, tiran basura hacia el campo. Enojadísimos, se van de ahí. No lo... Qué malos perdedores. Uh-huh. Así se va hacia el... Escuchan comentarios del encuentro. Nunca deberían haber dejado participar. Enanos. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a quedar escuchando o van a...? Bueno, eso fue divertido. Deberíamos haber apostado. No sé, sí, no se me hubiera ocurrido. Sí. Bueno, yo no creo que vayamos a las pruebas de atletismo así. Yo me parece medio aburrido eso. Después de haber visto esto, sí. ¿No? Partieron a un sujeto por la mitad. Podemos. A nadie le importó. No, sí. Somos tan desanimados. Y lo estoy diciendo yo. Sí. Podríamos recorrer un poco más la parte donde hay. ¿Qué había cerca del lugar donde nos vendieron los boletos? Estas creo entradas. Que solo puestos y carpas, creo. Podríamos ver qué hay. Uh-huh. No perdamos de vista a Dur igual. Sí. El Dur no está a la vista. Pero estaba en la grada. Del otro coso, se quedó con el Tiefling. Pensé que se veía. No, para nada. Vamos a buscar primero a Dur de nuevo. Ay, Dur. Sí, vamos. Bien. Y hasta acá vamos a llegar hoy. ¡Ah! Espero que les haya gustado. Sí. Quería demostrar un poco la metrópolis, que tengan un par de encuentros así urbanos, simples. Porque parece que este va a ser el escenario de la próxima sesión, claramente no se fueron. Me gustó mucho la escena en la taberna. Bien, estuvo re bien. La parte del bosque extraño esa estuvo re divertida. Sí. Sí. Pensé que iban a tardar más con las rimas. No, ahí caí en el toque. Caí en el toque, tú. Lo sabíamos que caí en el toque. Fueron dos oraciones. Fue suficiente. Pero el dicho de Feliz le gustó. Espero que a la gente que nos está viendo les haya gustado. Y. Nos vemos la próxima semana. Vamos a dejarlo con el outro. Espero que esté el outro. Y vamos a ver a quién le hacemos raid. ¿Sí? Así que nos vemos. Gracias por pasar, gente. Bye. Chicos. Está el outro.